sí, estamos aquí ya ubicados en zona de cabina. Antes estábamos por Instagram, ya estamos aquí por YouTube. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de los que están del otro lado. Prendido la transmisión de Infolinco, sí. Aquí estamos para llevarte lo que va a ser, como decíamos recién en la previa, el superclásico de vuelta, el partido de vuelta entre Linqueño y Rivadavia, entre Rivadavia y Linqueño. Hoy, aquí en el Leonardo Costa, estamos ubicados en la zona de cabina, como siempre, para llevarte lo que va a ser el clasificado de la ciudad de Lincoln, que se va a meter en la final de la zona bonaerense Pampeano Norte. Sí, de aquí una vez más un equipo de Lincoln, decimos una vez más porque el año pasado ya había estado uno de estos dos equipos en la final, y en esta nueva edición, en la quinta edición de este torneo regional amateur organizado por el Consejo Federal de AFA, hoy aquí un equipo de Lincoln se va a meter en principio en la final de la zona, en la final de la región Pampeana Norte, un torneo que es a destacar lo de ese equipo de Lincoln, porque cerca de 290 son los equipos que participan en este torneo. Lo que dicen siempre, sí, es un torneo quizás accesible, fácil, un torneo de liga. Eso es lo que dice la gente quizás en la calle cuando está a la expectativa de cómo va a ser este campeonato. Bueno, una vez más, un equipo de Lincoln es protagonista y va a estar en una final del torneo regional amateur. Sí, hoy aquí el linqueño Rivadavia va a ser uno de los finalistas de esta zona. Recordemos que la ida, el domingo pasado, el linqueño sacó ventaja, sí, el equipo de Maxi Antonelli y de Diego Castaño corre con la ventaja de haber ganado por 2-1 en cancha de Rivadavia la ida. Hoy aquí, manteniendo esa diferencia, será el clasificado a la final. El equipo visitante, el de Rivadavia, el de Pino Núñez, la tiene hoy quizás un poquito cuesta arriba, tiene que por lo menos marcar un gol para poder forzar la tanda de los puntos de penal. 2 es la diferencia que necesita para clasificar directamente. Pero aquí, señores, mucha gente del estadio, un poquito menos calor que el otro día, sí, quizás la temperatura nos dio un respiro, pero la gente aquí ya está acomodada en su lugar, sigue ingresando gente, podemos ver desde el sector de la puerta de la Popular del Linqueño, mientras salen los árbitros del partido que son de la Liga Cordobesa. Ahora te lo vamos a comentar quiénes son, pónganse cómodos, porque aquí no se mueve nadie, señores. En unos minutos comienza el partido de vuelta entre Linqueño y Rivadavia aquí en el Leonardo Costa, en vivo, como siempre, por aquí por el canal de YouTube Inforinco. Estamos aquí de vuelta, el árbitro del partido de la Liga de Córdoba, decíamos, sí, será el señor Matías Ezequiel Bilione Carpio. Vamos a ver, vamos a decirle Matías Bilione, porque si no se nos va a hacer un poquito largo. Es el árbitro del partido, Liga Cordobesa para él, Emanuel Serrale, es el asistente número 1, Emanuel Serrale. Y el asistente número 2 será el señor Fernando Valdés. Hay cuarto árbitro, sí, como viene pasando en esta instancia, Matías Ibáñez es el cuarto. Ya en la cancha los árbitros a la espera. Hay alguna insignia ahí en el piso, veremos. Las que están ingresando en este momento, me parece, si no veo mal, son las candidatas al reinado de carnaval, embajadora de carnaval, mejor dicho. Si no observamos mal, están ingresando en este momento. Bueno, vamos a quedarnos claro. Ya se empieza a sentir. Estamos en clima de carnaval, podemos decir. Ya comenzaron los carnavales en el resto de la localidad del partido. Bueno, se siente. Lo que se siente aquí es una expectativa enorme, señores. Platea completa. Platea lateral también completa, podemos decir. ¿Habilitada? No, todavía no habilitada. La clásica, histórica tribuna de madera del Linqueño, hoy ya renovada. Pudimos ver en sus redes sociales cómo lo anunciaban. Solamente
que allí podemos ver al resto de los jugadores del plantel del Linqueño, que está habilitada esa zona. Lo que sí, la popular, como siempre, detrás del arco y la del costado, completa, señores, mucha gente en el estadio. Preguntaremos después a ver si en el entretiempo nos pasan el dato de cuántas personas hay hoy aquí en el Leonardo Costa. En línea el asistente, no fue el cuarto árbitro, que es Matías Ibáñez, fue a llamar a los equipos, fue a llamar a el Linqueño en principio, también Rivadavia. Bueno, se retrasa el ingreso de los equipos a la cancha, señores. Estamos a 4 minutos de las 6 de la tarde. Recordemos que en este momento se está jugando en La Plata el partido de Unido de Olmos de La Plata versus Sportivo Varadero, de la ciudad justamente de Varadero, en donde el parcial 1-0, el local, el equipo de La Plata. Me parece que están en el entretiempo, ahora vamos a ver, iremos contando a lo largo de la transmisión cómo va ese partido, qué tiene de importante, dirás vos, que está del otro lado. Claro, ese será el otro finalista. En la ida ganó el equipo de Varadero 2-0. Y en la vuelta está ganando 1-0 el equipo de La Plata. Por ahora no le alcanza, necesita 2 goles para ir a penales. Allí se cruza Max Santander y el círculo central, así que se viene el Linqueño en la cancha en cualquier momento. Es por eso que se empieza a levantar la gente. Y decíamos, el finalista vendrá o el equipo de La Plata o el equipo de Varadero versus uno de los equipos de Lincoln, que aquí están por saltar el campo de juego, señores. Saluda Maxi al sector de platea aquí, esos son los aplausos que caen para el entrenador del Linqueño. Y iremos contando datos que tendremos a lo largo de la transmisión, así que estate atento, porque aquí tendremos un gran partido, señores, y como es de costumbre, tuvimos un lindo partido en la ida, podemos decir que así fue, de pierna quizás un poco cuidada por parte de los equipos, para quizás nadie perderse lo que iba a ser este partido de vuelta, costumbre de lo que fue los partidos durante el campeonato, donde tuvimos varios expulsados, donde quizás también tuvimos un poco de pierna fuerte, que suele haber siempre en cada uno de los clásicos. Veremos cómo se presenta hoy la tarde aquí. En un ratito iremos con las formaciones, algunas modificaciones, como es la vuelta de Manteca Martínez para el Linqueño, como es la vuelta del inicio de titular para Ciacheri para el lado de Rivadavia. Y también para pasar los dos equipos, tanto el de Max Antonelli como el de Elio Núñez. Líneas y uno de los líneas y el cuarto árbitro vuelve a llamar a los equipos a la cancha. Los equipos hacen desear. La gente está expectante. Del otro lado, ¿de dónde estarán ustedes? Como siempre, ya saben, comparten una foto en su historia de Instagram, nos mencionan y nos dicen desde qué punto del país, desde qué parte del mundo están siguiendo la transmisión. Salta el Linqueño, señores, el primero en salir vestida con su clásica camiseta ya suplente. El Linqueño con la azul salta al campo de juego. A la cancha el equipo de Maxi Antonelli, la cancha el equipo local aquí, bajo el aliento de su público. Posando ahora el equipo local mientras vemos bengalas azules, obviamente la popular de Leonardo Costa, espalda al barrio Don Vicente, y los silbidos se sienten, claro, porque salta a la cancha el equipo visitante. Allí, capitaneado y encabezado por Lucas Macías, salta a la cancha el equipo de Elio Pino Núñez bajo la silbatina local para empezar a posar para los fotógrafos, como lo hizo el equipo local. Los equipos ya están en la cancha, así que vos en tu casa, vos en donde estés, empezá a ponerte cómodo, que se nos viene el partido de vuelta aquí en vivo por el canal de YouTube de Inforincon.
con las formaciones de los equipos. Vamos a arrancar con el local, sí. El equipo de Max Antonelli y Diego Castaño va a parar en el arco con el 1, como fue en la ida. Joaquín de los Reyes con la número 2, Maxi Núñez. La 3, el de Altagracia y Luciano Cuello. Con la 4, su capitán Matías Badano. La 5 será para Gabriel Serrano. La 5, el 10 que juega con la 5, podemos decir. La 6 será para Elías Martínez. Con la 7 irá Juan Chiche Coria. Con la 8, Gonzalo Baglivo. Con la número 9, Hernán Bril. Con la 10, para el Paragua, Mauricio Pavón Zárate. Con la 11 irá Ricardo Gómez. Los 11 del local, los 11 del equipo de Max Antonelli, que van a ir en busca del pase a la final. Vamos con la formación visitante, vamos con Rivadavia, como ven en pantalla ustedes. En la 1, en el arco irá Lucas Rodríguez. Con la 2, Pablo Moreira. La número 3 para su capitán, Luca Macías. La número 4 será para Emanuel Andrada. Con la 5, Rodrigo Crespo. La 6 para Martín Pavés. La 7 para Servando Ñazo. Con la 8, Leandro Cuomo. Con la número 9, es el que aparece entre los titulares, Esteban Ciacheri. Con la número 10, Tomás González. Y con la número 11, Matías Gómez. Los titulares del equipo hoy, del visitante hoy, los titulares del equipo de Elio Núñez. Ya en el campo se saludan los capitanes. Fotos de un lado, fotos del otro. Allí las futuras embajadoras, podemos decir también del círculo central. Fotos con la tribuna de fondo. Allí el sorteo de los capitanes junto al árbitro del partido, que es Matías Milione. Lucas Macías de un lado, Matías Badano del otro. ¿Cuántos clásicos entre los dos? Sí, podemos contar. Si me preguntás así rapidito, tanto Matías Badano como Lucas Macías, entre los dos deben sumar cerca de 35, 36 clásicos. No quiero errarle, pero ahí debe estar el número de los máximos jugadores de cada uno de los equipos con mayor presencia, mayor asistencia. Hoy capitanes de cada uno de los equipos, tanto el de Maxi Antonelli como el de Elio Núñez. Maxi, que aprovecha a dar una última indicación a Mauricio Pavón Zárate. El que va a mover es el linqueño. Mucha gente en el campo que se va moviendo. Vaya cada uno a su lugar, fotógrafos, muchachos, gente de prensa que hay por ahí. ¿Alguna indicación de el cuarto árbitro al banco de suplentes, que están contando? 1, 2, 3, bueno, están todos, sí, ustedes se pueden mover, están bien. Lo propio hacen con el banco de suplente local, igual que con camilleros. 4, dicen líneas, son los que pueden estar en el banco. Bueno, la terna, el cuarteto cordobés, podemos decir, dando últimas indicaciones. Nos regresamos unos minutos, son las 6.04, casi 05. Allí contando ahora el cuarto árbitro, los camilleros. Bueno, ahora sí, ¿estamos bien? Estamos para arrancar, me parece, ¿eh? Los rollitos que cayeron detrás de uno de los árboles que se están corriendo. ¿Alguna indicación para los fotógrafos? Que no le van a permitir estar en la zona aquí debajo nuestro. Me hicieron mover para los costados de los bancos de suplente. Bueno, es mal que ahí no hay nadie, che. Claro, solamente de vestuario, de banco de suplente local, visitante. ¿Qué pasó con el arquero de Rivadavia? ¿Se vino hasta el centro del campo? El arquero de Rivadavia en el centro del campo, charlando con el árbitro Matías Milione. ¿Alguna indicación? ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, se retrasa. Esto va a ser así. Esto va a estar, para nosotros que lo estamos viendo de acá arriba, muy interesante, señores, sí. Esto va a estar lindo. Es la semifinal de vuelta, es el superclásico de la ciudad. Y aquí uno de los dos equipos va a pasar a la final de este torneo Federal Regional Amateur 2022-2023, quinta edición de este torneo. Los viejos y conocidos como Argentino B, Federal B en su momento. Del árbitro es sacar los papelitos, me parece, sacar la serpentina que cayeron. Línea también está charlando aquí abajo con la policía. Bueno, el árbitro vuelve al círculo central. Y entre los gritos y los colegas, acá.
aquí vamos a intentar llevarte, como siempre, de la mejor manera la transmisión de este partido, de este superclásico. Ahí está, la seña del árbitro fue cuando se bajen los muchachos de arriba, empezamos. Bueno, allí fue la indicación que fue a dar, es por eso creo que le está avisando la policía que está dentro del campo, debe ser el jefe encargado del operativo, imagino uno. O uno de ellos, te estoy llamando, le dice, te estoy llamando, ¿dónde estoy llamando? Dice el hombre de acá. Ah, está marcando en la cabina de frente, claro. La vieja cabina de transmisión que ustedes pueden ver arriba a su derecha, es donde se hace la base central de la policía local, y de allí se comunican entre todos. Bueno, estoy llamando ahí, no me atienden, dice el policía de acá abajo. Está con el teléfono, está intentando hablar. Atiéndame, muchachos, que quiero que solucionemos el problema. Tiene que arrancar el partido, dice el árbitro Matías Bilione. Ahora charla con Juan Coria. Los jugadores empiezan a moverse, a tocar la pelota un poquito entre ellos. La entrada en calor a este minuto, podemos decir que ya un poco pasó desapercibida después de tanto tiempo de espera. Me parece que vamos. Atención. Cronómetro en cero, me parece que ahora sí. Póngase cómodo, señor, acá arranca. Aquí, uno de los equipos de la ciudad será el finalista. El linqueño Rivadavia, o el linqueño. Será uno de los dos equipos. ¿Qué pasa esta final? Pulgar arriba del árbitro principal para el cuarto. Lo mismo para sus asistentes. Vamos, cronómetro en cero, señores. Final de vuelta aquí en el Leonardo Costa, entre el local y el visitante del linqueño y Rivadavia. Hoy aquí tendremos finalistas, señores. Sí, será de nuestra ciudad y lo vas a vivir como siempre por el canal de YouTube Info Lincoln. El que toma la pelota en esta instancia en los primeros segundos es Tomás González. Intentaba marcar allí Gabriel Serrano, se le va el número 10 de Rivadavia. Ahí la tenemos con el equipo local en los primeros segundos de este partido. Muchos gritos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, de a poquito vamos a ir mejorando. Esperemos que ustedes puedan seguirlo de la mejor manera, desde cualquier punto donde estén siguiendo la transmisión. Y como siempre lo pueden hacer, compartir una foto en Instagram, @infolincoln, para mencionarnos y nos dicen desde dónde están siguiendo la transmisión en vivo, desde qué lugar, desde qué punto del país, del mundo, siguen hoy la transmisión entre el linqueño y el rival. Atención, escapa a Esteban Cecchini, que se mete al área. Gana esa pelota Maxi Núñez, esto está de Cecchini. ¡Gol de Rivadavia! Minuto de juego. El que lo marcó, si no llegamos a ver males, Servando Ñazo, se sube al hambre. Mueve rápido el equipo visitante. El gol es del visitante, que lo festeja allí con el puñado de hinchas que pudieron llegar. El que ganó la pelota fue Esteban Cecchini, que hoy es titular. Cuando Maxi Núñez quería rechazar, me parece que fue allí cuando el 1-9 visitante le cabeció la pelota, tiró el centro atrás. Y el que la empujó mal, si yo no vi mal, fue el número 7. Fue Servando Ñazo. El número 7 fue el que le da la ventaja. El 7, Ñazo. Minuto de juego. 1-0. Arriba se pone el visitante, señores. Si dijimos que tendríamos un gran partido, bueno, así arranca esta tarde aquí en el Leonardo Costa. Como se suele decir, desde el vestuario lo gana el equipo visitante. No habíamos llegado ni siquiera nosotros a acomodar, a poner cada una de las cosas en su lugar. Y el que golpeó fue el equipo de Pino Núñez. Con la jugada, podemos decir, del número 9, Esteban Cecchini, centro atrás y gol de Ñazo. El que la intentaba pelear ayer a Matías Gómez, no lo consigue. Se juega rápidamente y ahora el que se apura el equipo local. Claro, el linqueño quiere en busca de la remontada, es por eso que el que intentaba escapar ayer a Cheche Coria no puede ante la marca de Lucas Macías. Qué lindo va a estar esta tarde, señores. Qué lindo va a estar este partido. 3 minutos de juego recién. Fue la primera llegada, sí, obviamente fue la primera llegada, porque en el minuto 1 el que gana es el visitante. Mientras seguía ingresando incluso gente de aquí al estadio.
largo pelotazo. Fue como el equipo de Núñez está arriba. Ahora el que la peleaba por aquel lado era el número 11, Ricardo Gómez, que la tiene Hernán Rico, allí va el tucumano. Intenta el ataque, mientras va al piso 3. Ahora que la tiene Baglivo, que maneja el ataque del linqueño. Baglivo que abre juego para el capitán Matías Badano, que con la cabeza intenta jugar por aquel lado con Chiche Coria. Chiche Coria es el que tiene la pelota. Ahora había un jugador de Rivadavia en el piso que ya se puso de pie. Otro que vuelve a caer al piso. ¿Qué pasó? Ah, me parece que le pegó una zona baja. Es lo que más lo que acusa el hombre de Rivadavia. Bueno, se detiene el juego. Estamos en el minuto 4. Bota tierra para que se vuelva a poner el partido en juego. Allí que la tiene, que la cambió para Gonzalo Baglivo. No consigue llegar a destino. Allí Luciano Cuello que intenta recuperar la pelota. Lo logra con la cabeza el número 3 del linqueño, Nata Gracia, que juega rápidamente con el número 11, Ricardo Gómez. Ahora para Coria. Coria que va a jugar para Matías Badano, el capitán del linqueño, que intenta combinar allí con el número 7 del linqueño, que tiene al centro del área. Ricardo Gómez que intentaba llegar, no podía. El rechazo desde el fondo de Rivadavia. La pelota, ¿dónde va a caer? Al lateral, se va a perder. Le intenta aguantar por allí el hombre del linqueño. No puede. Le vuelve a tomar ahora la visita. La toma Lucas Macías, el capitán de Rivadavia, que tira largo pelotazo en busca de Ciacchelli con la cabeza Núñez. Maxi Núñez es el que ganaba. Ahora la tiene allí en la mitad de la cancha Gabriel Serrano. Juega para el paraguas. Pavón Zárate, que intentaba jugar con Cuello, no puede hacerse de esa pelota. Recupera Crespo, parecía darle la mano de paraguas. Sí, daba la mano del número 10 del linqueño. Y ahí tira libre en el fondo para Rivadavia, que gana 1-0 en el inicio del partido. Fondo para el visitante, es Manuel Andrade que lo va a hacer. La orden de Matías Villione, largo el pelotazo en busca de quién, de el número 9 de Esteban Sechil, cabecea allí, el que va a saltar arriba y gana es Manteca Martínez. Cuando lo chocaba anteriormente Tomás González, le queda a Gómez. Gómez que va a buscar el centro, haciendo para Sechil. Ah, lo sorprendió de vuelta por atrás el número 9 de Esteban Sechil. Maxi Gómez saltó, pero no llegó a esa pelota. Me la parece que se la encontró el número 9 del equipo visitante de Rivadavia. Cabeceo desviado, tranquilo, tranquilo, dice Joaquín de los Reyes. Esa pelota se va por el fondo y hay salida para el equipo local. El pelotazo largo del Manteca lo buscaba allí Hernán Brico, no lo conseguía. Cabeceaba el número 2 de Rivadavia, Pablo Moreira. Ahora Cuello va a jugar para Serrano. Serrano con Baglivo, se quieren juntar los dos volantes del equipo de Max Antonelli. Cambian el juego para el sector derecho para Matías Badano. Matías Badano que dice, vení, vení, acercate, le dice. Y se la entrega a Gabriel Serrano, ahora para Coria. Allí Coria que conecta con Matías Badano. Matías Badano que va para el centro para Ricardo Gómez. No llega, destina la pelota. Y el que la tiene es el número 10 de Rivadavia. Tomás González juega para Matías Gómez. Allí va Gómez ante la marca de Cuello. Para un lado, para el otro, que va a ser el 11. Intentaba tocar, no podía. Buena la recuperación de Gonzalo Baglivo. Aguanta, pone bien el cuerpo. El ex camionero. Que en la semana se rumoreaba y se decía que quizás podía llegar a abandonar la institución linqueñista. Están buscando de Bahía Blanca, del equipo de Liniers, el equipo de Lautaro Martínez, por ejemplo, para poder jugar el Federal A. Bueno, veremos cómo se da eso a lo largo de la semana. El pelotazo era para Ricardo Gómez. No podía conectar a destino con Brico. Es por eso que la toma el arquero de Rivadavia y la salida de fondo el 1, Lucas Rodríguez. Y se toma unos segundos ahora, obviamente. Estamos en 7 minutos de este partido. Bueno, si así arranca, esto va a ser para largo, claro. El que está tranquilo ahora es la visita y el que quiere que pasen los minutos. En principio, ¿qué pasará con este resultado? Vos te preguntás en casa, claro. Con este resultado tendremos penales. Tendremos tiros desde el punto de penal en caso de que se mantenga la ventaja, pero falta mucho. Falta mucho aquí en este partido. El que ataca ahora es el linqueño, que le queda a Brico. Brico que intentaba jugar con Rodríguez, ahora el que la tiene es el paraguas para González, que le puede pegar al arco. Rebota el número 4 de Rivadavia, pero no pasa el peligro. Así que tiene el linqueño. Le da de vuelta, ¡pavón! Vuelve a intentar el paraguas, así el número 10 del linqueño. Primer tiro de esquina de la tarde, será para el local, el sector derecho, será para el linqueño. Así corre el número 10 para hacerlo en 8 minutos de este primer tiempo. Centro que va a caer al área, deja dos para la contra la visita. Yo
como siempre, cuando está Martínez, yo lo sigo al número 6. ¿Quién marca Martínez? A ver, Martínez va con Pavés. Yo lo sigo al número 6, allí estaba la indicación del árbitro, yo lo sigo al Manteca. Que relojea, espera la cortina, mirá, para él va la pelota, Núñez. Contra el segundo, contra Crespo, tuvo el empate el linqueño, cabezazo de Núñez, sí, todos se quedaron con Martínez, pero que cabeceó fue el número 2, como lo hizo un cancha de Rivadavia, que había dado la pelota en el palo, volvió a cabecear el número 2 en el área, todos lo seguían a Martínez, porque claro, es el mejor cabeceador que tiene el linqueño, pero Núñez volvió a cabecear solo de pica al piso. Después en el rebote Brico tuvo el empate del equipo de Max Antonelli. Que toma la pelota ahora es el hombre de Altagracia Cuello, que no puede controlar, es Gabriel Serrano, por eso es que la tiene Cuomo. Allí la tiene el número 8 de Rivadavia, que juega la pelota para el sector derecho para Tomás González. Allí el número 10 que va a buscar tirar el centro pasadito al segundo palo para la corrida de quién. Por aquel lado va a correr Badano con Niazo. Corre el número 7, está dentro, la pelota no se fue. ¿Y a quién le dio como el último? Bueno, se había ido antes, es lo que marcó el asistente de aquel lado, que es el número 2, que es Fernando Valdés. En casi 10 minutos del primer tiempo, qué super clásico estamos viviendo. El que hace rápidamente el lateral es Matías Badano, y el capitán que intentaba jugar con el número 11, Ricardo Gómez. Se le fue el número 11 del linqueño. Creo que está marcando el árbitro Matías Viliones. Y es por eso que el lateral ya lo hizo Rivadavia ahora. Allí Lucas Macín que estaba pasando, el que marcaba a Badano, que se levanta y se queja de aquel lado. Es el público visitante, claro. El público decimos, porque recordemos que el partido es sin visitante. Parece que hay muchos. A pesar de que es sin visitante, imagino que serán dirigentes, colaboradores. En la ida pasó lo mismo, el linqueño solamente pudo ir un puñado de hinchas a cancha de Rivadavia y aquí lo mismo, disposición policial, lo mismo que el horario. De las 6 de la tarde, a pesar del calor, a pesar de la iluminación que tienen los dos clubes de la ciudad, el partido se juega de día para el calor de los jugadores que son los que lo sufren. Nosotros que estamos afuera, bueno, la tenemos que bancar. Pero el que lo sufre es el que está adentro. Y el tiro libre que va a caer al área que defiende Joaquín de los Reyes. Salga del área, la línea de la barrera, le pide el arquero del linqueño. Ahí va a caer la pelota, lo vamos a quedar en el área nosotros, porque ahí va a estar cayendo la pelota. ¿Quién está para darle? De aquel lado lo vemos al número 3, a Lucas Macías, también observando Niazo. ¿Le da el zurdo o le da el derecho? A ver. En el fondo lo vemos un paso adelantado hacia Cheri, seguramente para jugar al error. Sale Niazo, le da Macías, centro de Macías al punto de penal. Con los puños sale Joaquín de los Reyes, cabecea y completa el número 9 Hernán Brico. Y largo es el pelotazo de quién? De Ricardo Gómez, que siempre le pillaron en el fondo y puede escapar el paraguas a toda velocidad. Va a ir Pabón Sala ante la marca de Lucas Rodríguez, que va a ser el 1. Atención que no se puede ir esa pelota porque va al córner. Lucas Rodríguez que dice, no, yo me la saco de encima. Yo la tiro afuera, dijo el arquero. Lateral, el ofensivo para el linqueño, lo quiere mover rápidamente el paraguas. No, espera unos segundos. Ahora sí, se la da Ricardo Gómez. Atención que está el linqueño en el área. Hay dos jugadores, la tocan al medio. El que llega para darle es Gabriel Serrano. ¡Golazo del linqueño! La clavó Gabriel Serrano. El número 5, el 10, que juega con la 5. La clavó Gabriel Serrano. Empata el partido local. Golazo de Gabriel Serrano, sí. El número 10 que juega con la 5. Dedicatoria para lo suyo, que lo debe tener aquí en la tribuna. Hace mucho no la nombramos, pero sí, es la zona Serrano del campo de juego. Cuando queda cerquita de la media luna, Gabriel Serrano le da. El que tiró el centro atrás fue Ricardo Gómez. Tras el saque de lateral rápido de Mauricio Pavón Zárate, el que tiró el centro fue Ricardo Gómez. Y le quedó servidita para la zurda de Gabriel Serrano para levantar, para poner nuevamente ventaja al equipo de Max Antonelli. Ventaja decimos, claro, porque con el empate ahora 1-1, el linqueño sigue arriba en el global. Golazo de Gabriel Serrano para el empate parcial aquí entre el linqueño y Rivadavia. Está golpeado, atención, Joaquín de los Reyes. Thank you.
hacen los jugadores encima para refrescarse. Porque los primeros 15 minutos que tenemos aquí de partido de Leonardo Costa es para no moverse, señores. Es para vivirlo, disfrutarlo. Intenso. Atención que está calentando Pablo del Potro. Está haciendo la entrada en calor el arquero suplente del Ingenio, que es el histórico Pablo del Potro. Con muchos partidos encima, no solo aquí en el Ingenio, sino a lo largo de toda la ciudad, también del resto de la zona, el resto de la liga local, ligas de la región. Está haciendo movimiento de entrada en calor Pablo del Potro con Agustín Perujo. Atención que lo están atendiendo a Joaquín de los Reyes. Y claro, es una de sus rodillas. Es una de sus rodillas que siempre lo ha tenido a maltraer a Joaquín de los Reyes. Es por eso que se mueve Pablo del Potro. La rodilla zurda es la que está atendiendo ahora el doctor Musso. Castaño y Antonelli miran desde el banco de los suplentes a ver qué es lo que está pasando. Puedes hacer mientras tanto, aprovechas y vos que estás siguiendo la transmisión, te suscribís al canal de YouTube de Infolinco, claro, le das ahí suscribir, le das a la campanita y también no se dice nuestro Instagram, @Infolinco. Atención, estás atento porque en el segundo tiempo te decimos cómo hacer para participar con la camiseta de tu equipo y vamos a sortear dos camisetas. Así que en el segundo tiempo te cuento, estate atento cómo tenés que hacer para participar. Mientras tanto, ahora subí una foto. Compartí en Instagram, @Infolinco, para mencionarnos y nos decís desde qué lugar, desde qué zona estás siguiendo la transmisión de esta tarde. Nos mencionás @Infolinco para poder compartirla. Bueno, se puso de pie Joaquín de los Reyes. 16 minutos de este primer tiempo, pulgar arriba del arquero. Pablo del Potro va a volver al banco de los suplentes, me parece que... no se sigue moviendo. Bueno, atención, nos vamos a quedar con el arquero del Ingenio. ¿Qué pasó? Que se detuvo ahora. Había gente arriba del alambrado. Bueno, por eso la voz del estadio hacía el llamado. Falta el otro, claro. Se bajó uno de los muchachos. Y el otro que está arriba le dice, agarrame la bandera, que si no, ¿cómo me bajo? Claro, flamea la bandera en la altura de Leonardo Costa. El árbitro cordobés, Milioni, que espera. Se vuelve a detener el juego, se vuelve a subir otro de los muchachos. El árbitro dice, si no se baja, no seguimos, bueno. El descanso, te digo que te viene bien también a los equipos para encontrar el perfil de esta tarde alta de calor. ¿Cuánto tenemos hoy? ¿35 o 34 grados? 35 en este momento en la ciudad de Lincoln. El calor se siente mucho. Tenemos abiertas las ventanas atrás y tenemos abiertas las ventanas, pero no corre aire, no corre una gota. Ahora sí, vamos. Seguimos el partido, estamos en 17 minutos del segundo tiempo. Aquí abría la cuenta el visitante, el Añazo, para marcar el primero. El que lo empató fue hace unos minutos Gabriel Serrano, de un zapatazo zurdazo para el número 5 y daba el empate. El global está ahora con un gol arriba para el Ingenio. Claro, está 3-2 para el equipo local y tiene la ventaja. Y es el que se mete con este resultado en la final de esta zona bonaerense pampeana norte. Para allí va en la visita, en el ataque, para ir en busca de la ventaja. Le pasa por atrás a Badal, atención que va a chocar con Ñazo. Y el que sale rápidamente, y el que parece que está bien porque salió lejos y dijo mía, 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 es Joaquín de los Reyes. Y se toma, y toma esa pelota para salir. Allí el de uso naranja, el número 1 del Ingenio. Recordemos que volvió a ser titular en este inicio del campeonato en el 2023, luego de la partida de Adrián Ascona al fútbol metropolitano. Y es por eso, atención, que mucha gente le ataca para el Ingenio. Le queda otra vez a Serrano, que le puede dar con la zurda, le queda para la derecha, le va a dar, se anima. Le taparon la zurda, pero a la derecha le dio igual. Se fue lejos. Esa pelota va a salir desde el fondo del visitante. Va a salir Lucas Rodríguez. En 18, casi 19, sigue 1-1 el partido aquí. Gracias a cada uno de los que están del otro lado siguiendo esta transmisión, como siempre. Gracias a ustedes que hacen posible que estemos
en cada una de las canchas, acompañando como siempre al deporte de la ciudad de Lincoln, tanto con el fútbol como el básquet. Cuando son protagonistas los equipos de nuestra ciudad, siempre queremos estar ahí y llevarte de la mejor manera, la mejor imagen, el mejor sonido. Como siempre, intentamos hacer lo posible para que ustedes, desde el lugar donde estén, puedan seguir la información deportiva más destacada por nuestro canal de YouTube. Y en Instagram, como siempre, la noticia más importante de la ciudad también allí la encontrás. A Robin Folincol, el largo pelotazo del que le buscaba de Rivadavia, allí la toma Joaquín de los Reyes. Obviamente agradecemos a cada uno de los sponsors que aparecen en pantalla. El que la tiene allí es el hombre de Germán y Manteca Martínez, que juega un largo pelotazo. Parecía falta sobre Mauricio Pagosales, pero la tiene Brinco. Volvemos atrás, dice Milioni, claro. Lo empujó de atrás el hombre de Rosario, Manuel Andrada. El número 4 lo chocaba con el cuerpo a la espalda del número 10, Mauricio Pagón Zárate. Le reclama Bilione, quiere jugar rápido, ni quiere, que juega rápido, no, dice el árbitro, pará. Que tienen que dar la hora, no lo dejaron jugar rápido al número 5 Gabriel Serrano, venga un poquito más atrás. Le dice Bilione, se ve. Al área ya subió Martínez, al área ya subió Maxi Núñez. Lo vemos a Brilco, a Ricardo Gómez, atención que la va a dar Gabriel Serrano. Va haciendo rápido, a ver. Gabriel Serrano ya levantó la cabeza, va a tirar el centro del área. Pasó al segundo palo. No llegaba nadie por atrás. Es por eso que salía del fondo para la visita y salía del fondo para arriba de área. 20, ya tenemos casi 21 el partido. Continúa 1-1 en un gran partido que estamos viviendo aquí. Esta vuelta de la semifinal de Superclásico contra el Linqueño Rivadavia. Recordemos que en la fase anterior Rivadavia viene de eliminar a Villa Belgrano de Junín, en lo que tiene que ver los cuartos de final. Y el Linqueño viene de un global 8-0 en la fase previa versus Defensores de Salto, con una gran ventaja le sacó al equipo de la ciudad de Salto. Y que del otro lado de la final espera uno de La Plata o uno de Varadero. Sí, Unido de Olmo de La Plata o Sportivo Varadero será otro de los finalistas de esta llave bonaerense Pampeano Norte. Si es Varadero, va a poder llegar a la final nuevamente como lo hacía el año anterior. El que ataca a Rivadavia, atención, la buscaba por allí Tomás González, no podía ante la marca de Núñez, que busca un largo pelotazo allí para Brinco que la controla y de primera se la tira al número 11 Ricardo Gómez, que va a correr ante Pablo Moreira. Ganaba el número 2 de Rivadavia, y aquí le va a quedar esa pelota, allí le queda Rodrigo Crespo que intenta pelear. Al auxilio va el número 3 de Macías. Cuomo ahora puede salir del fondo Rivadavia ante la presión alta del Linqueño. El que la tenía la cabeza ahora atrás. Presión alta, alta es la que pide Max Antonera a sus jugadores, por eso que mirá donde está parado Cuello, ante la marca de Gómez, allí va al piso Gómez, al piso Cuello, quien tiene la pelota la tiene Serrano, siga, dice el árbitro, Martínez, ahora Baglivo, fue bueno ahora la marca del equipo local. Alto la presión es lo que pedía Max Antonelli cuando Rivadavia intentaba salir del fondo. Es por eso que Cuello en tres cuartos presionaba. Lindo el pase de para Paraguas, para González. Atención que se mete al área, intenta tirar el caño y no puede. Ante la marca de Andrada, en el pase la de Cuello. La vuelve a recuperar el número 10 del Linqueño. Ante la marca de Andrada, allí la tiene Pavón Zárate. Busca tirar el centro del área, pasadito. De que la baja le queda Brito. La bajaba Ricardo Gómez, no podía darle el número 9, el tucumano. Pasa el peligro para el fondo de Rivadavia. Pues bueno, el ataque este del Linqueño nuevamente. Y la tiene otra vez en la mitad de la cancha, que la ganaba era Maxi Núñez. Juega para Serrano. Ahora para Pavón Zárate, no puede devolver la pared, no puede allí llegar Serrano. Crespo que choca ante Baglivo, pero el que gana es el del Linqueño. Y ahora quien la tiene, la pelea Crespo, la gana el número 5 de Rivadavia en la mitad de la cancha. Juega para Checheri, ahora para Crespo. Lindo este momento de partido, que se prestan las pelotas, pero hay lindo juego, hay intención. Esta tarde, atención, ahí se le va la... No, la tiene controlada. Joaquín de los Reyes parecía que la perdió de vista. Allí la tiene el uno del Linqueño y sale con las manos para el defensor central por izquierda, que es Elías Martínez, el hombre de Germán, que va a salir desde el fondo. Juega largo el pelotazo, parecía falta atrás de Brinco. No, era buena la marca de Moreira. Como para Ñazo para Ciachere, que toca el ataque de Rivadavia. Intenta devolver la pelota para Ñazo. No, Macías que la toma. Ahora Ñazo, el que intenta atacar en la visita, intenta atacar Rivadavia. Allí la tiene Baglivo. Baglivo juega para Badar. Ataque
Puerto Linqueño se corta la mitad de la cancha y van de ida y vuelta porque la llena tiene el número 9 de Brico, no puede ante la marca de Crespo. Ahora que la pelea es Cuomo ante Brico, la gana el de Rivadavia, va ante Serrano, intentaba meter el pase el número 8, no podía, se la vuelven a dar porque le quedó el rebote. Ah, no vale. Ahí fuera de juego lo que marca el asistente número 1, que es el señor Emanuel Cerale. Tiro libre indirecto para el fondo del Linqueño. ¿En cuánto estamos ya? 25 tenemos. 25 de la primera etapa. El partido continúa 1-1. No, sí, ¿habrá salida para descanso para tomar agua? Debería ser. Veremos si lo decide parar el árbitro del partido. Largo el pelotazo de Núñez para la cabeza allí de Coria ante Macías, que le ganaba el de Rivadavia. Ahora Baclivo juega para Chiche Coria, allí la tiene el número 7 del Linqueño. Juega para Ricardo Gómez, de cabeza Baclivo para Coria, que llegaba la Macías cerrada en el fondo de Rivadavia. Cuomo con la cabeza, ahora que la controla con el pecho Tomás González, pero se la gana de atrás Gabriel Serrano. Badano que intenta jugar con Coria, no puede. Esa pelota se va y el lateral defensivo para el equipo visitante. A tomar agua, claro, ahora sí. 25 minutos clavadito. Paramos a tomar un poquito de agua. A refrescar, hacemos lo propio, nosotros, claro. Vamos a tomar un poquito de agua para... Casi, tiramos todo. Descanso, a tomar agua, no te muevas. Un minuto. Pusieron una especie de... Claro, un vendaje. Vendaje para la rodilla izquierda de Joaquín de los Reyes, como para que no se mueva, debe ser. Apriete el doctor Puso para que pueda seguir el número uno del Linqueño. De pie, allí se pone de pie el número uno del Linqueño, pero largo. El aplauso de la playa no está caro, porque está de pie el uno. Y el juego se va a poner nuevamente en marcha. ¿Cuánto tenemos? 28, casi 29 del primer tiempo. 1-1 está el parcial aquí.
El global 3-2. 3-2 arriba para el linqueño tras el 2-1 en la ida. Recordemos que la ida fue de un partido parejo allí por el primer tiempo, donde el linqueño ganaba 2-0. Con gol de Brico primero, después de Serrano de penal. 2-0, donde parecía que todo iba a ser quizás un resultado más cerrado, más asegurado para el equipo hoy local. Descontaba hacia Chile para Rivadavia allí en el final, en el segundo tiempo. Y 2-1 fue la ida. Donde un Ciacchelli que había entrado en el segundo tiempo tuvo la primera y la marcó. ¿A qué respondió bien el hombre de Rivadavia? Que decían que no jugaba por una cuestión de lesión. Pero al parecer está muy bien el número 9 de Rivadavia, porque hasta el momento no acusa nada. Que la tiene allí Servando Ñaz, el autor del primero de Rivadavia, allá por el minuto 1 de juego apenas arrancaba. El que la tiene es el número 7 de la marca de Cuello. Y queda una mano y baja a defender el Ricardo Gómez. El lateral es para Rivadavia, ayer lo va a hacer con las manos Manuel Andrada, cerquita del banco de suplente local. Mira a sus compañeros, ¿qué se la da? Se le da a Servando Ñaz, allí la aguantaba el número 7, Manuel Andrada, que tira largo el pelotazo para el área, no llega, allí Martínez primero, ahora con la cabeza el número 4 de Mauricio Pavón Zárate. Esa pelota se va a perder por el fondo, lo que quiere que pase Martínez, cubre bien la pelota de Manteca. Y la salida desde el fondo para el Miguel. Largo es el pelotazo, claro, no le quiere pegar de los Reyes para no complicarse, por eso que le pega Maxi Núñez a esa pelota. El que gana el rebote es el linqueño, la tiene Baglivo, Baglivo para Badano. Allí la tiene el capitán del linqueño, que juega con Hernán Brinco. El tucumano que va a tirar el centro del área, ¿para quién? Para Ricardo Gómez, ¿no? Para que llegue Mauricio Pavón Zárate. Lo presionaba el rosarino a Manuel Andrada. Es por eso que dice, yo no me complico, la sacamos de acá. Y el lateral de la ofensiva para el linqueño, allí con la mano la tiene Mauricio Pavón Zárate, ante el asomo del auricular de Carlitos Alonso. Claro, la cabina de al lado, la tenemos al colega aquí. El que la tiene Cuello, el de Alterrace, que tira el centro del área, que la rechazaba era Rodrigo Crespo, para que Esteban Ciacchelli allí la controle, el hombre de Rivadavia, el goleador de Rivadavia, que tiene en este campeón, en estos torneos, podemos decir, torneos federales. Es el goleador histórico del equipo visitante hoy, Esteban Ciacchelli. Allí la tiene Manuel Andrada, que busca largo el pelotazo para la cabeza de quién, la cabeza del número 2, para que rechace desde el fondo. Ahora completa Coria. Lleva la mano al bolsillo y hay tarjeta de qué color, amarilla me parece, pero al borde podía ser anaranjada. La amarilla para Martín Pavés, para el hombre del bolsón. El golpe fue sobre el tucumano Brinco. Al minuto 31 amonestado el número 6 de Rivadavia. De acceder Rivadavia de llave, Martín Pavés llega a la quinta. Pavés llega a la quinta y se perdería en caso de pasar Rivadavia la siguiente partido. El otro que está con 4 es Macías, y el alinqueño, el que tiene 4 amarillas, es el Monito Medina, que hoy está sentado en el banco de los suplentes, a pesar de que fue titular en la fecha anterior, en el partido anterior. Es el único comprometido del equipo de Maxi Torelli. En caso de acceder de llave, se perdería el siguiente partido. El ataque del linqueño ahora con Chiche Coria. Juega rápido para Ricardo Gómez, el que rechazaba del fondo de la Pavés. Largo y le queda dentro esa pelota. Intentaba pelear allí Gómez. Siga, dijo el árbitro. Allí la tiene Esteban Ciacchelli. Allí la tiene el número 9 de Rivadavia. Ah, mano. Volvemos atrás. La marca en línea es lo que está diciendo el árbitro. Yo no la vi. Le da la derecha al asistente número 2 de aquel lado, que es Fernando Valdés. Dice, esa pelota dio en la mano del número 11, Matías Gómez, que quedó caído en el piso. Creo que lo atendieron después, le dieron un golpe. Bueno, ahí se puso de pie, no tiene nada. Va a ser tiro libre para el linqueño y salida del fondo. Linqueño desde el sector derecho de la defensa, que le va a dar esa pelota
ya que la tiene en el sector derecho del ataque de la Chiche Coria. Chiche que va a jugar para Gabriel Serrano. Chiche tiene naranja, le da al arco. Y donde le queda el hueco a Serrano le da. Eso es lo que probaba el número 5. El número 10 que juega con la 5. Del linqueño. Y ahí salía del fondo para la visita. En 34 minutos del primer tiempo. Buen partido, lindo superclásico estamos viviendo. Vos estás viviendo del otro lado también junto a nosotros. El que va a salir del fondo es el arquero de Rivadavia. Largo es el pelotazo de Lucas Rodríguez ahora. Es que la tiene. La tira por el aire el Leonardo Costa, es el nombre del linqueño que se llama Crespo, intentaba jugar la verdad, no lo podía. Parecía que lo agarraban allí a Badano, ganaba igual el hombre del linqueño. Bien por el capitán Jaime Azul sobre Gómez. Alguna queja de Maxi sobre el cuarto, algo que le quiere explicar ahora que la tiene la visita. El que sale desde el fondo del pavé con Moreira ahora para Rivadavia, allí la tiene el hombre de Román Santa Fe. Atención que la perdió, la recuperó bien Brinco. Parece que le cometieron falta, la juegan rápido para el número 5 Serrano. Puede estar la contra, si la cambia Brinco y peligro, si la cambia Brinco puede estar el segundo. ¡Ah! Se le pifió, le pegó allí, la toca Ricardo Gómez. ¡Ah! En el segundo la tomó Rodríguez. De prolijo el ataque, pero tuvo el segundo el linqueño. El que la robó muy bien fue Hernán Brinco. Lo durmió Brinco a Moreira. Parecía que quería cambiar el juego para Ricardo Gómez. Cuando el número 6 de Rivadavia quería rechazar, le pifió, ¿sabes? Y así Ricardo Gómez no pudo, me parece que no se la esperaba, el número 11 del linqueño, no la esperaba Ricardo Gómez, y definió de manera incómoda, y terminó. El arquero de Rivadavia quedándose con esa pelota, la quedó golpeado, pero el 36 tuvo el segundo del linqueño, tuvo el segundo del equipo de Max Antonelli. Distracción en el fondo de Rivadavia, el que terminó respondiendo bien fue el arquero y es por eso que va a haber salida del fondo. En esa hora al arquero Lucas Rodríguez. Aprovecha Martínez para recibir alguna indicación de Max Antonelli. Lo propio lo están haciendo en el banco de Rivadavia. El mentón, a modo emoji pensativo, podemos decir, observando desde un costado. Devuelven esa pelota Chiche Coria, devolvió, parecía que le dio el arco el número 7 del linqueño Chiche Coria. Ah, le dijo algo. Ah, se recalentó el arquero. Es por eso que recibe la silbatina. Chiche Coria dice, toma, querés la pelota y la tenés, le dijo. Y se la dio el arquero del linqueño. Chiche Coria, que en la calle el otro día le dijimos. Le pedimos la camiseta, la mangueamos. Lo cruzamos a Chiche Coria y le dijimos, mirá, como venís jugando, venís siendo figura prácticamente todos los partidos, de buenas actuaciones, nos mangueamos. Vamos a ver si la podemos conseguir. A la camiseta del número 7 del linqueño. Largo el pelotazo del número 3 de Altagracia allí. Luciano Cuello intentaba buscar la segunda lateral del linqueño, no la conseguía. Salida en el arco para Lucas Rodríguez. Se levantaba el público local aquí también en zona de platea. Decíamos hoy al principio de la transmisión, la clásica distancia.
histórica platea huevera del Ingenio, como se le suele decir, completa. No queda un lugar, estamos observando a ver si en la zona de abajo, pero mucha gente aquí. Y como ustedes pueden ver, en el fondo de las populares también, mucha gente a la expectativa de este super clásico de Lincoln. Como ustedes lo deben estar también aquellos que no están en la ciudad presente para poder seguirlo y vivirlo. Aquí por Info Lincoln, el que la tiene la Serrano, el Castaca es el Linqueño. Serrano para Baglivo, Baglivo para Serrano, se junta el medio campo del Linqueño. Ay, es mala la entrega de Serrano, no va a llegar Cuello. A ver, Paraguay tampoco puede llegar. Y el lateral en la mitad de la cancha para Rivadavia, allí Andrada ya la hace con las manos, la juega para Ñazo. Ñazo que tiene la pelota, no puede ante Pavón Zárate, ahora el que la toma la Emanuel Andrada para la cabeza de Esteban Ciacheri. Ganaba con la cabeza número 9 de Rivadavia para que corra Ñazo. Intentaba tomar esa pelota, no puede. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para la visita. Marca el asistente número 1 de este lado. Me parece que Ñazo se hace un lateral. Andrada con... allí Antonelli, el que la toma ahora el... busca salir con una corta allí ante toda velocidad ante Ricardo Gómez, lo tira al piso número firme, Crespo lo tenés que chocar y lo chocó Ricardo Gómez igual, y la juega para Serrano y ahora Baglivo, y Baglivo que cambia de frente para el número 7 que es de Taquito. Mirá el taco que metió el Chiche, ahora Badano, el Chiche la tiene Chiconi, ataca al Linqueño, se mete al área, centro al área, el taco que tiró Chiche Coria, el lujito, siempre te tira uno por partido, muy bien el número 7 del Linqueño, que de lo más regular a lo largo del campeonato, Juan Coria, el taco que metió, me encantó. Largo el pelotazo de Lucas Rodríguez para la delantera visitante, allí que le buscaba a González, no podía ser Brandon Nieto, el que sí podía, la Altagracia, Luciano Cuello, el que cabeceaba era Andrada, el rosarino, Leandro Cuomo, Cuomo que intenta salir, sale muy bien el número 8 de Rivadavia, pero... viene ahora el volante de Rivadavia que de tres dedos se la entrega para Macías. Le dice, tomá, jugá la voz por el sector izquierdo. Allí la tiene el capitán de Rivadavia, Lucas Macías, que busca tirar el centro al área. Con la cabeza el número 2, Maxi Núñez. Rechaza. Atención que la vuelven a meter al área. Allí que chocaba con Martínez de Graciacheri. Y la toma Joaquín de los Reyes. Para salir del fondo con la mano se la da allí a Leo Martínez. Martínez que con un largo pelotazo busca la corrida de Pavón Zárate. No la consigue. El que llega primero es Crespo, que va y gana con la cabeza arriba a Baglivo. Es el número 5 de Rivadavia, que mete con todo, es el número 2 y se va a la contra. Son 4 contra 4, atención que puede estar aquí la jugada de ataque del Linqueño. Maxi le pega, le pegó de lejos Maxi Núñez. Le pegó de lejos Maxi Núñez. Quiso sorprender el número 2, no pudo. El que está dando como locos indicaciones en Rivadavia ahora es el kinesiólogo. El kinesiólogo Leo Gómez es el que se paró. Bueno, el kinesiólogo marcaba algo a la delantera. Y le marcaba algo al entrenador de Rivadavia. Creo que lo que marcaba es que estaba muy abierta la delantera. Allí vuelve a pararse el kinesiólogo a decirle algo al entrenador ahora. Desde el fondo de Rivadavia con un largo platazo, Lucas Rodríguez le pega para que esa pelota la busque allí el número 9 de Sacheri para que choque con Baglivo, la gana el Linqueño en el rebote, la tiene el número 11 Ricardo Gómez, juega para Coria, Coria que con una tranquilidad juega, le entrega la pelota a Badano, allí el número 4 el capitán que la quiere pinchar para Ricardo Gómez, no puede, lateral en defensa para Rivadavia del sector izquierdo en 43, veremos cuánto adiciona el árbitro del partido, veremos si el cuarto nos hace la seña nosotros, ahí marcanos cuarto, porque tenemos que informar a los que están del otro lado siguiendo la transmisión por Info Lincoln. El lateral en ofensiva fue arribado y ya lo hizo como entregó para Crespo, allí la tiene el número 5, no puede ante Mauricio Pavón Zárate, ahora cae al piso el hombre del Linqueño, salen desde el fondo con Martínez, el que la tiene allí, es Ricardo Gómez, cae al piso tras la falta, no, siga, dijo el árbitro de Cuomo era, ahora que la tiene Baglivo en la mitad de la cancha, hace un rodeo, gira sobre su propio eje, mirá, lo encontró Pavón Zárate, le va a dar al arco, no, juega y abre para la derecha para Coria, Coria que va a tirar del centro de área, Baglivo, Baglivo, siga, dijo el árbitro, parecía un choque fuerte, atención que está caído el arquero, atención. Fuerte choque de Baglivo con Lucas Rodríguez. La atención fue al instante del defensor. Creo que fue de Crespo.
que dijo, venga, venga muchachos, atenderlo, que me parece que se golpeó, lo chocó con todo Gonzalo Gaglivo, que intentaba buscar con la cabeza, lo que acusa el árbitro dice que fue choque, que fue solamente choque entre el número 8 y el arquero del Rivadavia. Minuto 44, el partido continúa 1-1 en el Leonardo Costa, hasta ahora el finalista es el equipo de Maxi Antonelli, señores. A ver si vemos cuánto adiciona el árbitro del partido. Para mí 4 o 5 va a tener que dar. O 3 por lo menos. Quizás los 3 que se detuvo tras tomar agua. Veremos qué marca el cuarto. Así que le contaba para la gente de Radio Central, Carlita Alonso, 1-1 está el partido en La Plata entre Unidos de Olmos y Sportivo Varadero, y con este resultado Sportivo Varadero llega nuevamente a la final. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? ¿8? ¿8 dio? Hasta el minuto 53 y no vimos más. 8 dio, sí. Dio 8. Iremos hasta el 53. Bueno, sí, si sumamos, es verdad, la caída de los dos arqueros, el tiempo parado para tomar agua fueron 3, cuando tenían de los Reyes también. Vamos a decir que están bien los 8. A modo mundial lo tenemos al cordobés, podemos decir, como decíamos en la ida. Allí que la tiene, mirá cómo pasó Martínez al ataque. El que la tiene es Ricardo Gómez. Y ahora la tiene Mauricio Pavonzada, que no pasa el peligro. Está en el área de Martínez y le tiran el centro, se la puede ganar de cabeza. Allí Martínez la buscaba de cada brinco. Lo podían buscar a Martínez porque se lanzó al ataque el número 6. Chocó, peleó, la ganó, la fue a buscar y le dijeron, tirame el centro que estoy acá, dijo Martínez. Y Mauricio Pagonzala te hizo eso. Tiraba el centro para el número 6, que intentaba ganar y no podía. En el rebote brisco el Tucumán intentaba, pero le queda allí a Lucas Rodríguez. Para salir desde el fondo con un largo pelotazo. Para la corrida de quién, de Sacheri, de Martínez, el que cabeceaba. Ah, atención que una carambola allí en el fondo del Linqueño, cabeceaba Martínez, pero le pegaba Baglivo. El que la buscaba y no podía era para González, el que la tiene Crespo, Crespo para Añazo. Ahora la tiene Rivadavia, toca allí González. El que intentaba rematar era el número 10. Remate desviado del número 10 de Rivadavia. Pudo juntar mucho en el ataque Tomás González con los volantes, con Cuomo, con Ciacheri. Quizás estuvo más activo Ñazo en la visita, lo mismo Ciacheri. Pero el medio campo de Linqueño entre Baglivo y Serrano está bien el medio campo de Linqueño, y la presión alta que están haciendo los delanteros del equipo local es donde podemos decir que puede estar esa diferencia, ese empate rápido que tuvo el Linqueño a pesar de empezar perdiendo del minuto 1. La intensidad del equipo de Maxi Antonelli se notó en este tramo, pero primero está palo y palo. Podemos decir que fue muy parejo a lo que fue el primer tiempo justamente en la ida. Mirá, ayer robaba muy bien Tomás González, mirá el taquito que tiró, parecía golpe en la cara del número 10. Que se toma la cara es Tomás González. Tirala, le dice Martínez a Pau González. Sí, tirala a la mierda, claro, ese le dijo 6. Así le dijo. Le señaló como la zona de la tribuna. Tirala, sacala de acá, no nos compliquemos. Le decía Martínez. El que terminó recuperando allí es Tomás González la pelota. El que charla allí es Ciacheri con Fomo. También está Ñazo para darle. Se acerca Macía, parece que se paga González. Bueno, va a haber tiro libre para
el equipo visitante ahora tiene que ir para Rivadavia en 48 minutos tenemos ahora. Está Cuomo, el que se acerca a la entrada, el linqueño bajan todos a defender, en el área chica se para Brico en el primer palo, en el rebote se queda Ricardo Gómez, atención que Ricardo Gómez para la contra puede quedar, ah no, ahí baja Andrada, el que le va a dar a esa pelota es Macías o es Ñazo, ahí va a caer la pelota, ahí no estamos nosotros, mirá. Centro que va a venir una especie de córner corto, da la orden el cordobés. Allí Macías para darle, la juegan Cota. El que lo encuentra Ñazo, no era González. Ah, fue buena esta de la visita. Fue buena de González. Se toma la cara y dice, le di bien, pero alto. El número 10 y solamente el de Rivadavia. Tuvo el segundo de la visita en 49 del primer tiempo. Jugada preparada, podemos decir, del visitante, del equipo de Pino Núñez. Se va alta por el travesaño y es por eso que sale desde el fondo el linqueño que la buscaba con la cabeza de Abrico. Ante Moreira viene el número 2 de Rivadavia ahora. El que choca, mirá, Pagón Zárate lo tiró a Crespo. Lo chocó el número 10 y lo tiró al número 5 y escape, le recibe la falta. Bien, por Mauricio Pagón Zárate, que lo chocó el número 10 al grandote Crespo. Hay que chocar contra Crespo. Y Mauricio Pagón Zárate fue y dijo, toma, te choco y te gana la pelota, la recuperó, le cometieron falta. Y ahora el que tiene una pelota parada es el linqueño. Estamos en 50, vamos hasta el 53. Y pues es por eso que suben los centrales del linqueño. Adentro, le dice Antonelli. Tirar adentro. Llovidita le pide a Serrano. La seña de la jugada preparada del Serrano me parece que le va a dar el número 10. Bueno, Chabel. Todo Rivadavia defiende el arañazo. Dos en la barrera para el rebote Cuomo. Atención que se viene el tiro libre. 51 da la orden. Allí el que va a cerrar, el que le da. Va vivo al punto de penal, ha tenido el segundo palo. Llovidita le dice a Baglivo, amagó Serrano, le dio Baglivo, la pelota picó en el punto de penal, por el segundo palo, el que volvió a cabecear fue Núñez. Pero la pelota dio dentro de Saña y en el rebote, sí, el que va siempre, el que insiste, el que la busca por arriba fue Martínez y de cabeza le da el segundo al linqueño para volver a poner las cosas como al principio. La ventaja ahora del linqueño. 2-1, pero con 2 de diferencia, claro. Un global de 4-2, saca 2 de ventaja el linqueño de la cabeza del linqueño 2 y Rivadavia 1. Y van a buscar el tercero antes de que finalice el segundo tiempo. A ver el ataque del linqueño. Allí la tiene Coria que juega para atrás para Badano. Badano de primera para Baglivo. Toca de primera el linqueño ahora. Allí la tiene Baglivo. Gonzalo Baglivo que va a jugar afuera. ¿Para quién? ¿Para Coria? No, decide tener el número 8 allí. El nombre de Remedio de Escalada la juega para Coria. Coria para Ricardo Gómez. La va a buscar allí. Coria no la consigue. La tiene Ricardo Gómez. Baglivo toca al linqueño. La tiene Badano. Le puede dar al arco Badano. Atención. Si se anima de zurda, no busca la pared para Brico. Mauricio Pagonzada te queda de primera para atrás, atención que llega Coria. Era Chiche Coria que estaba atrás y el mejor momento del local es en el final de esta primera etapa. Sí, tuvo el tercero el linqueño, linda fue la jugada. Ya estamos en tiempo cumplido. Pero lo que decíamos y hablábamos de la intensidad del linqueño hace unos minutos atrás, la volvió a marcar ahora, final del primer tiempo. ¿Qué pasó? Brinco con amarilla para Rodríguez. Atención. En el piso. Bueno, lo que le faltaba
clásico, estas cosas suelen pasar. Núñez recaliente. Cuánta amarilla, otro empujón ahí sobre Núñez. Una mano arriba. Uy, ahora de una con esa pelota a Gómez. Anda para allá. Maxi Antonelli que quiere sacar a lo suyo. Y bueno, el clásico tiene esto, el super clásico está caliente ahora, señores. Final del primer tiempo. Así, como lo están viendo. Local 2-1 y 4-2 en el global. Ahora sí, más relajada la gente aquí del Linqueño, porque hasta ahora es quien clasifica la final.
la cancha, se va a venir un cambio en Rivadavia, allí camina, cruza el campo de juego de Maxi Antonelli para acomodarse en el banco de los suplentes. Va a venir un cambio, ya se hace. Y ahora, ¿quién salió? Márqueme, línea, ¿quién salió? El que se fue es el número... ¿El 7? Se fue el 7. El que entra es Origione, el que sale es Ñazo, y corregimos, porque el autor del gol de Rivadavia fue el número 10. Fue Tomás González, que lo vimos recién aquí en la repetición, en el entretiempo, y chequeamos, claro, era la duda que teníamos. Fue Tomás González el que abrió la cuenta para Rivadavia, el número 10 del equipo visitante, cuando el centro atrás, claro, parecía que se chocaba entre Ñazo y González, pero no, fue González el que abrió la cuenta. Empató Gabriel Serrano con un zurdazo desde la media luna. Y la ventaja la marcó de cabeza Elías Martínez, el Manteca. El de Germania llegó al gol y le dio la ventaja 2-1 en un global que lo lleva a 4-2. Y un Rivadavia obligado a marcar dos goles. El linqueño más relajado y tranquilo con este resultado es el finalista. Y del otro lado ya tenemos finalista, claro, porque acaba de terminar el partido de la Ciudad de la Plata hace un ratito. En lo que tiene que ver al otro finalista de la llave de esta región bonaerense pampeana norte. Mientras ataca Rivadavia, atención, cerradito, segundo palo. Oh, parecía que de los Reyes se tocaba el palo. El centro fue de Origione, atención, que Origione tiene buena pegada. Yo creo que entró por eso también. Y decíamos que en la otra llave ya está cerrada, porque terminó el partido en La Plata, ganó 2-1 el equipo local de Unido de los Olmos, pero no la alcanzó, porque 2-0 había ganado en la Liga Esportivo Varadero, y con un global de 3-2, el equipo de Varadero se mete en la final, y está en espera, claro, debe estar pendiente, esperando aquí en Lincoln cómo es la definición, para ver si le toca con el Iqueño, para ver si le toca con Rivadavia. Esportivo Varadero es el finalista de la región paranaense pampeana norte, y veremos cómo se define todo en el próximo fin de semana, y de vuelta, recordemos que va a ser. Y veremos con quién jugará el equipo de Varadero, si es Rivadavia o el Linqueño Rivadavia. Por el momento es el equipo local, es el Linqueño, y en caso de ser así, la ida será en Varadero el próximo fin de semana, la vuelta será aquí, en Lincoln, en el Leonardo Costa, en caso de que la cosa termine como está. Primero, segundo, estamos en el segundo tiempo, allí es que metió, ¡ah, guarda, que viene por acá! ¡Ah, que estuvo atento quien la atajó! ¡Ahí, bien! Levantaron las manos, el que le pegaba fue Crespo, la terminó sacando afuera, va en lateral para el Linqueño en ataque. Cerquita del banco de los suplentes local, allí lo hace Matías Badano juega con Hernán Brico, ahora que la tiene Chichecoria que la tiene en la pizza, juega con Badano, ahora Badano para Chichecoria, me parece que lo agarraban al número 7, es lo que reclama allí Coria, el rechazo del fondo de Rivadavia que la tiene Gonzalo Baglivo para Serrano que toca ahora para el número 2 a Maxi Núñez. Oh, fuerte entrada sobre Baglivo, siga, dijo el árbitro. Parecía que había falta sobre el número 8, ahora que corre González ante Maxi Núñez, gana bien el 10 de Rivadavia, le mete el cuerpo, y atención que puede estar la contra, Matías Gómez que tira a jugar para Andrada, Matías Gómez buscaba con Andrada por aquel lado, buscaba en el centro para el Chechero y no podía, fue bueno este ataque de contra de Rivadavia que tiene que ir en busca de un gol más, dos en realidad, para poder seguir el partido, para seguir con chances, pero que escapa ahora a toda velocidad para el Linqueño es el paraguas para González, que la cambia por aquel lado para Ricardo Gómez, que puede estar de Gómez, en el rebote le queda para González, que la tapó muy bien fue Lucas Rodríguez, juega para Brico que intenta girar, no puede, siga, póngase de pie, dice el árbitro cordobés, el Linqueño que sigue en el ataque, atención, de primera la juegan para Cuello que va a llegar al fondo, tira al centro, Brico, atención, juega atrás, rebote. Esa pelota la tuvo el Linqueño en 3 minutos del segundo tiempo, tuvo el tercero, llegó, atacó con mucha gente, primero Lucas Rodríguez lo evitaba para Rivadavia y después con un remate de afuera Ricardo Gómez tuvo el tercero. Fue bueno el ataque del Linqueño para poder liquidar la serie, pasó el peligro para Rivadavia que se busca del empate y de descontar en la llave global.
ayer que la rechazaba la Badano, que la va a tomar con las manos en regiones. Ayer regiones se la va a dejar a Luca Macías, el capitán, para hacer el lateral con las manos. Macías para hacerlo con la mano para Crespo, intentaba, no podía. Tiempo, acá la cosa continúa 2 para el local, 1 para el visitante y un global de 4-2 arriba el equipo de Antonelli. Se queda, domina con el pecho Chiche Coria, se va pelando, no la controla allí el número 7 del Linqueño, engancha de la marca de Macías, pasa bien Juan Coria, que juega para que de taquito brinco se la deja a Badano, que no puede porque se mete como que va al piso, es Baglivo, le marcó la falta a Badano, me parece el árbitro Millones. Va a haber tiro libre en la mitad de la cancha para la visita, para el albirrojo, que lo va a hacer allí Lucas Macías. La tiene en derecho nadie, creo, porque fue Pavé, porque fue Moreira, la pelota va a caer ahí, ahí donde nos quedamos nosotros, va a caer el centro de Macías, por eso Brisco baja a dar una mano, vení, vení, le dice Martínez, parate ahí, como libre. Macías que tira el centro al punto de penal, va a salir de los Reyes, mía, mía, dice el arquero, con las manos, el pelo largo, Joaquín de los Reyes se queda con esa pelota y va a salir del fondo. Ayer observamos cómo nuevamente el kinesiólogo charlaba con el entrenador de Rivadavia, alguna indicación seguro que entrenó. Atención, que quedó para Gómez, 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 Gómez. ¡Ah! Salvó. Hizo de bombero Andrade. Mirá cómo se calienta. Es Manuel Andrade. Dice, vamos muchachos, despierten. ¿Qué es lo que dice el número 4? Gómez estaba con el arquero para darle el arco. Y hizo de bombero Manuel Andrade. Y lo salvó a Rivadavia. Tuvo el tercero otra vez ahora Ricardo Gómez. Segundo tiro de esquina de la tarde. A pesar de la intensidad del primer tiempo. Es el segundo recién. Uno en el primer tiempo. Este es el segundo tiro de esquina del partido. El sector derecho que va a caer. Ahí donde nos quedamos nosotros. Va a caer la pelota del centro de Serrano. Con los puños de Lucas Rodríguez. El rebote. ¿Quién la toma? ¿Quién la busca? Es que la tiene Escoria, que de primera intentaba jugar con Maxi Núñez. Maxi Núñez que toma esa pelota porque no se va. Y el centro cae al área. Sale Ricardo Gómez ante Martínez. El rebote la quiere tomar Serrano. No consigue. Ahora que la controla y la baja con el pie zurdo de Lucas Macías. Ah, mala salida del fondo. Atención que la recupera Gómez. Ahora Serrano la tiene el número 5. Allí Gabriel Serrano para tener la pelota. Ah, es mala la entrega de Serrano. No llega Coria. Lateral en defensa para Rivadavia. Macías que intentaba jugar con González, deja pasar esa pelota, allí se tiene de taco, no puede, la controla Badano, Badano que va a jugar con Baglivo, sale del fondo del Linqueño, la tiene Martínez, Martínez para Baglivo, allí Gonzalo que juega para Luciano Cuello, para el Altagracia, y se va a toda velocidad el cordobés, que va a jugar para el medio para Ricardo Gómez, y Ricardo Gómez quiere encabezar el ataque como lo hizo en este segundo tiempo cada vez que atacó el Linqueño, ahora la tiene Coria, Coria que va a buscar tirar el centro, al segundo palo para Agua, intentaba Mauricio para González, que no podía, ahora la busca González, otra vez la toma el Linqueño. Está caído, atención que hay un hombre caído en el área. El que está caído es Ricardo Gómez. Serrano la tira para atrás. El árbitro va a parar el partido. No, es Pavón Zárate. Es Pavón Zárate que está caído. Se toma la cabeza el número 10 del Linqueño. Se puso de pie ahora. Por eso que sigue el juego. La tiene Baglivo. Baglivo que va a perder con Crespo. No, sale bien el número 8. Parecía que la perdía, pero la terminó recuperando. Antes arriba, arriba, abajo y la falta fue de Crespo. Siga, siga porque la tiene Cuello. Y ahora se la da para Mauricio Pavón Zárate. Lo bajan a Cuello ahora. Mauricio Pavón Zárate ante la marca de Pavés. La pisa el paraguas para aquel lado. Intenta pasar entre dos. Puede pasar, ¿no? Le meten el cuerpo. Siga, siga, dice el cordobés. Siga, siga para el cordobés. Y que la controla del fondo de Martínez. Martínez con el largo pelotazo para que vuelva el peligro a la defensa de Rivadavia porque la tiene ahora Mauricio Pavón Zárate. La tendría que haber ganado en la jugada anterior, me parece. Amarilla para el número 5 de Rivadavia. Es el segundo o tercer amonestado que tenemos. Es el tercer amonestado en Rivadavia porque el primero había sido Martín Pavés. Y después en el final.
final del primer tiempo, el amonestado también fue Luca Rodríguez, el arquero de Rivadavia, cuando se daban esos empujones entre los jugadores. Y ahora Crespo. Atención que está Serrano, atención que está Baglivo. Para mí Baglivo le da el arco. Es que la acomoda el Serrano, pero me parece que hay un poquito más, menos de distancia que en el segundo gol del Linqueño. Ah, hay un cambio en Rivadavia, atención. El que sale es Gómez, el que entra es Ortega. Sale con la 11 Matías Gómez, el que ingresa con la número 16 Marcos Ortega. Otro hombre de ataque, podemos decir, el que pone Núñez en cancha. Basta de agarrarse, le dice ahí Viviane a los dos números 6, a Pavés y a Martínez. El reclamo es de que la barrera se adelanta de Serrano. Le dice Viviane, a ver quién le da. Para mí va Aglivo, Aglivo, Aglivo. ¡Uy, qué cerquita! ¿Qué pasó? ¿Cómo le pega el número 8? Se salvó Rivadavia, estuvo el tercero linqueño en los pies de Gonzalo Aglivo. Le pega lindo el 8. Ayer que la buscaba de Viviane. La falta fue de Badano. ¿Amarilla para Badano? Amarilla para Badano. Es lo que dice el cordobés. Para el capitán del Linqueño, para Matías Badano. Está en el piso Orillone, atendelo, que se queda afuera, dice el cordobés. Lo atienden mientras a Orillone. A ver si vuelve ahora, no, va a volver después. Entonces, el centro va a caer demasiado al área que está defendiendo Joaquín de los Reyes. Allí va a venir la orden del cordobés, allí le va a dar Macías la pelota. Centro de Macías para que de los Reyes salga. Atención que la busca, se pierde en el área. ¡Gol! De Rivadavia, sí, vale, gol de Rivadavia. El que empata el partido ahora es Esteban Ciacheri. Amarilla para Joaquín de los Reyes por protestar. El reclamo de los Reyes sobre el cordobés, porque acusa que le bajaron el brazo cuando la buscaba de arriba el arquero de El Linqueño, y con el rebote me parece que se la choca el hombre de Rivadavia. Esteban Ciacheri, el número 9, empata el partido. Esteban Ciacheri le da el empate a Rivadavia en el minuto 10. Empate el partido de Rivadavia. ¡Qué superclásico que estamos teniendo, señores! 2-2 está el partido. La diferencia es como al principio. Es de una en favor del Linqueño. Pero se va al ataque el Linqueño porque quiere agrandar el resultado global. Y por eso se metaja en este partido. Allí la prisa Brinco. Brinco juega con Coria. Coria pasadito el segundo palo para que llegue quien. Para que llegue el paraguas. Se va esa pelota. Sigue, no. Marcó en línea que se fue. Es el asistente número 1. Es Manuel Serane. Pelota estaba afuera, es por eso que pare Rodríguez. Bueno, 2-2 está el partido, y en un partidazo que estamos viendo aquí en el Leonardo Costa, que está siguiendo por Info Lincoln. El que empató al minuto 10 del segundo tiempo fue Checheri para Rivadavia. Qué lindo partido que estamos teniendo. Ahora se va al ataque González para tirar el centro, que rechaza así a Maxi Núñez. Ahora completa Martínez, ahora la controlaba Ricardo Gómez, juega para Pavón Zárate, que la quiere tirar larga para la corrida de Brinco. Ante Moreira, Moreira de cabeza la deja para Crespo. Allí intentaba ganarla Pavón Zárate, no podía, la controla el número 5 Rodrigo Crespo. No, se fue lo que marca línea. Ah, salieron rápido en el lateral nuevamente. Mirá, Pavón Zárate se la vio rápido a Ricardo Gómez, que intenta cambiar la pelota de lado. El que la tiene ahora es el número 10 del Linqueño. Pasa por los pies de Baglivo. Baglivo que juega corta con Serrano. Serrano para Badano y abrir campo por el sector derecho. Allí la tiene Matías Badano. Vení, le dice al compañero allí en el medio. No podía Badano. Sí, el que completaba era Martínez tras el cabezazo de Grillone. ¡Ay, que la durmió en el piso! Fue Baglivo. Y el reclamo de falta ahora es de la gente del Linqueño. Al piso Crespo. Y ahora sí, falta. ¡Uy, la entrada de Núñez! Picó el partido. Amarilla para Núñez. Tranquilo, le dice el cordobés. Claro, el reclamo es de la gente del Linqueño por la entrada de Crespo sobre Baglivo. Por eso está en el piso Gonzalo Baglivo. Veremos
el árbitro. Crespo, claro, Crespo tiene amarilla, es verdad, nos molestaron recién. Es por eso que el reclamo de la segunda tras la falta de Crespo sobre Bagrigo. Pero Millones dice que no era para amarilla, bueno, fue fuerte abajo el hombre de Rivadavia. 14 minutos del segundo tiempo, tenemos el partido, está igualado en 2. Se viene un nuevo cambio en el equipo visitante. El que va a ingresar con la número 15, Matías Rivas. Veremos quién se va. Va a haber tiro libre en ataque para el linqueño. Después del cambio, atención que le da a Serrano. Intentaba llegar el número 9 de Brito, la tomaba Lucas Rodríguez, allí lo chocaban cuando quería jugar rápido. ¿Y abajo? ¿Hubo amarilla? No la vi, me la perdí. Para el Manteca, amarilla para Martínez. ¿Cómo saca amarilla el árbitro ahora? Amarilla para el Manteca, para el autor del segundo gol del linqueño. Empezó a revolear tarjeta por todos lados el árbitro. Me parece que los 11 no van a completar de cada lado, porque hay muchas amarillas. Y vamos a entrar a jugar los últimos 30 minutos de este superclásico, de esta llave de ida y vuelta de superclásico entre Linqueño y Rivadavia. Por ahora está 2-2 el partido. El que sale Cuomo se va directo ahí al banco de los suplentes. El que entra es Rivas. Nos quedamos recién con un detalle, que escuchamos algún grito de la tribuna de Linqueño, claro, porque cuando Rivas estaba entrando había como una doble indicación de... Atención que puede llegar Gómez. Había como una doble indicación, decíamos, de los el entrenador y el kinesiólogo de Rivadavia, y ahora parece que le está diciendo algo o están intercambiando opiniones, pero Núñez le dice algo al kinesiólogo Gómez como de tranquilidad, y como que las indicaciones las doy yo. Y eso es lo que parecía que estaba pasando, porque Núñez le estaba dando alguna indicación al jugador que iba a ingresar, y luego venía Gómez, el kinesiólogo, a darle otra, y es por eso que venía el grito de la platea que ustedes escucharon. Desde 6 minutos del segundo tiempo, el lateral es para el linqueño, que lo hace es Matías Badano. El que la toma con el pecho allí es Brinco. Brinco, que aguanta la pelota entre tres hombres de Rivadavia, y va a ganar entre el linqueño. Mirá, los chocó a todos y la ganó el número 9 del linqueño, y mete ahora. Y el rebote le queda a Ricardo Gómez, bien por el número 9, que la peleó, la luchó, la ganó. Y el rebote le queda ahora a Serrano, que empieza la pelota el número 5 de la marca de González. Ahora la tiene Mauricio Pagonzada, te va a jugar corta con Cuello. Cuello para Serrano. Serrano, que tiene la pelota ante la marca de González. Como te falta el número 10 de Rivadavia. Y ahí tiro libre, el ataque para el linqueño. ¿Cómo la peleó Brinco aquí cerquita nuestro? La peleó y la ganó el tucumano. La jugaron rápido, atención que Valido le puede dar al arco, porque era tiro libre para el linqueño, no te era el centro. Es que rechazaba del fondo de la Rivadavia. Intentaba llevar a Olivo, no consigue. La falta. Claro, lo que dice el cordobés, me parece, ahí nos quedamos con él. No reclames más, le dice al número 9 de Rivadavia, Secheri. Claro, lo que reclama es amarilla para Baglivo. Lo que dice el cordobés, en la desesperación de Baglivo de querer llegar a la pelota, me parece que le termina dando en la zona abdominal. Y allí el doctor Musso entra a asistirlo al de Rivadavia. Bueno, el gesto de la tarde, podemos decir. El gesto de la tarde es el del doctor del linqueño atendiendo al hombre de Rivadavia tras el golpe intencional de Baglivo, es lo que entiende el árbitro, pero falta en fin. Le da la mano también y también a Ortega, porque fue el primero que llegó a asistirlo el técnico del linqueño. Bueno, no todo es pierna fuerte, no todo es pierna fuerte. Es por eso que nos quedamos con esta imagen. Va a venir largo el pelotazo de Macías, el capitán de Rivadavia. Al que mandaron a sentar fue a alguien del banco de Rivadavia.
cuarto en principio. Allí la recupera Ortega, la dejaba corta Gómez, que rechazaba del fondo, era Coria, bien por Coria sacándola para arriba. La peleaba Ricardo Gómez para el linqueño, pero la queda a Emanuel Origione. Origione que busca tirar el centro, esa pelota se pierde por el fondo. Y hay salida para el linqueño en 19 de este segundo tiempo. 2-2 está el partido. 4-3 es el global. Y la llave que nos está dando este duelo de superclásico es muy interesante, muy atractiva. Y vos la estás siguiendo por el canal de YouTube de Infolín. Vamos llegando al minuto 20 del partido. El lateral es en defensa para Rivadavia. Lateral de Mancilla, que la buscaba era Badano de cabeza, le deja la pelota a Serrano. Serrano, le va a dar el arco. Serrano. Venía amagando la zurda, la amagaba y le dio, la sacudió. Pero esa pelota se va desviada. Y ahí salía de fondo para Rivadavia. Aparece en pantalla el QR, escanea ese QR y sabés lo que ya podés hacer. Claro, falta mucho, pero vos ya podés elegir la figura ahí. Vos decís quién es para vos la figura del partido, pero el detalle es que participás por una camiseta, por dos camisetas. Vamos a sortear la camiseta de Rivadavia, la camiseta del linqueño. El sorteo será el día de mañana en nuestro Instagram, @infolincol, pero escaneando el QR, vos poniendo quién crees que es la figura del partido, ya participás por el sorteo de la camiseta, de las camisetas que vamos a sortear mañana. Y que todos los que ingresen allí en el QR y participen van a estar entre las personas que tengan la chance de ganarse la camiseta. Lo mismo a los que ya votaron en la ida, ¿no? Claro, en la ida los que ya participaron van a entrar en este sorteo. Así que aproveché de hacer lo propio. Cada vez que aparece el QR en pantalla, lo escaneás y participás por la camiseta de tu equipo. Atención acá para brinco. ¡Ay! La sacaron en la línea otra vez del bombero Andrada. La sacó el número 4 otra vez, que quiere levantar a los defensores. El número 4 de Rivadavia le dice: vamos muchachos, despierten porque nos están atacando, dice el hombre de Rivadavia, que la sacó en la línea. Fue buena la llegada de Brinco. Y el centro atrás no llegó, me parece que era para González empujar, que bien la hizo Coria. Y llega Coria al fondo, va a tirar el centro. Fue buena la salida de Coria. Atención, el rechazo en mano de cabeza, la pelota está en el aire, pero en el área. Y allí le queda Brinco, con la cabeza la mete Crespo, gana esa pelota. Allí ahora hacia Chile ante Núñez. La tiene el número 9 de Rivadavia, aguanta la pelota ante Núñez, no quiere tocar porque tiene amarilla. Crespo que busca largo pelotazo, no lo consigue porque el que la frena es Martínez. Ahora en el medio campo la toma Ricardo Gómez. Y Gómez que va a jugar con quién, con nadie, porque el que llega primero es Crespo y el que escapa a toda velocidad. Atención, ahora es Rivas, pero bien controlado por Cuello. El número 13 gana, los aplausos de la gente. El Altagracia controla el ataque de Rivadavia y sale con la pelota ahora. Allí que la tiene Serrano. Serrano que la pisa para Coria. Coria que busca tirar el centro del área. No pasa el peligro para el fondo de Rivadavia porque con la cabecea va Clivo. Ahora sí la controla el arquero. En 22 de este segundo tiempo, el partido continúa 2-2. Empatadas las cosas. Pero el linqueño sigue arriba en el global, claro, porque 2-1 fue la victoria para Max Antonelli. Está 4-3 en el global el equipo local. A tomar agua, dice el árbitro. Bueno, el QR aparece en pantalla mientras toman agua. Aprovechás ahí, escanea el QR de pantalla mientras se refrescan los jugadores. Vos decís quién es la figura, ponés el nombre y participás por el sorteo de la camiseta que estaremos sorteando por Instagram, por @infolincol, en el día de mañana. De la platea para los jugadores que vienen a refrescarse. En un costado lo ven a Antonelli con Castaño dando una charla, quizás entre ellos, para mover el banco de los suplentes, imagina uno.
aprovechan estos minutos los jugadores del Linqueño a refrescarse. Y lo mismo hacen los de Rivadavia. Agua fresca para hidratarse. Y el que sí da algunas indicaciones es Núñez. En estos momentos, allí ustedes pueden ver, Núñez es el que da las indicaciones para los jugadores de Rivadavia. Y ahora Antonelli hace lo mismo con los suyos. Cortita, dos o tres palabras de Antonelli. ¿Qué quiere que los suyos? No, ni siquiera se gasten en hablar. Descansen, refresquense. Allí están los de Rivadavia. Vuelven los equipos a la cancha. Maxi que charla con Coria. ¿Alguna indicación del técnico al número 7? ¿Dónde se quedó la pelota? ¿Dónde se quedó? Me parece que era un lateral allá, ¿no? Sí, allá está la pelota. Estamos llegando al minuto 25 de este segundo tiempo. Nadie se mueve en sus lugares. Aquí en el Leonardo Costa, cancha llena, estamos jugando este partido. Mucha gente también siguiendo la transmisión de diferentes puntos de La Plata. Recién me escribían para que manden saludos. Mucha gente de vacaciones, en la playa, en otros países también. Como siempre, siguiendo las transmisiones de Info Lincoln. Como fue en la ida. Gracias a cada uno de los que están del otro lado. ¿Saben lo que pueden hacer? Mientras aprovechan, le sacan una foto, captura de pantalla, la suben a Instagram, arroba Info Lincoln. Nos mencionan para poder compartirla y nos dicen en la foto desde dónde están siguiendo el partido, de dónde están mirando la transmisión esta tarde que estamos viviendo aquí en el Leonardo Costa, este partido de vuelta entre el Linqueño y Rivadavia, entre Rivadavia y el Linqueño, que nos dará un finalista. Por el momento es el Linqueño en este gran partido que estamos viviendo aquí en el Leonardo Costa. Como ya se hizo costumbre cada uno de los partidos por el canal de YouTube Infolincoln. El que se viene a la cancha es el Monito Medina para el Linqueño. Y el que ataca ahora es Rivadavia. Atención que la pelota va a caer por el sector izquierdo del ataque para Emanuel Riccioni. Pero no vale. La asistente de aquel lado, allí lo pueden ver, es el número 2, es Fernando Valdés. Dice, estaba adelantado el rubio alto, el grandote, Emanuel Riccioni. Es por eso que hay tiro libre indirecto para el fondo del Linqueño. Ah, que controla muy bien la pelota en el aire a Coria y se la deja para Brico. Brico para Ricardo Gómez. Ricardo Gómez que escapa ante la marca de Pavés. Atención que está molestado el número 6 de Rivadavia. Por eso Ricardo Gómez que lo quiere esperar unos segundos más. Se la dan de vuelta allí de Coria para Gómez. Gómez para Baglivo. La juegan para Coria. Allí la tiene Coria. Busca por arriba para Pavón Zárate. No, al pecho de Crespo. Crespo que con un largo y dos pelotazos se va lejos, lejos, lejos. Y lateral el ataque para el Linqueño. Que sigue estando ahí. Se queda arriba, va a haber un cambio, primero cambio, le dice Antonelli al árbitro. Ingresa el Monito Medina, ¿y quién se va? Se va Coria y se va a llevar los aplausos de la tarde. Ah, no, se va Coria, no. Se va Pavón Zárate, se va el 10. Bueno, otro de los muy queridos aquí. El juvenil que ya no es más juvenil, que ya es todo un jugador, el número 10 del Linqueño. Se retira muy aplaudido Mauricio Pavón Zárate para que ingrese con la número 14 de Monito Medina. Y el lateral ya lo hace Badano, Badano para Brico, Brico que quiere ante la marca de Masía, no puede. Nuevamente al lateral porque allí Badano se la entregaba para Brico. Brico que intentaba, no podía. El rebote le queda a Badano, la pelota está por el aire, que la pelea ahora es Serrano ante González. ¿Quién va a ganar? Con la cabeza ganó González, pero primero le dio Coria, ahora otra vez con la cabeza González. Le queda al de Altagracia. Chile tiene Luciano Cuello, Cuello ante la marca de González. Falta la marca del número 10. Es falta, es lo que dice el Córdoba. Y falta sobre Luciano Cuello. Hay tiro libre para el Linqueño desde el sector izquierdo. De ataque, atención que la juega rápidamente Serrano. Quiere sorprender. Ah, quiso
sorprender Serrano. Me parece que la quiso cambiar para este lado, que está Gabriel Medina solo del sector derecho del ataque. Le terminó saliendo un poco desviado el tiro libre. Allí que cabeceaba Núñez, el que intentaba llegar era Monito Medina, no lo conseguía. Se pierde por un costado la pelota y el lateral que lo va a hacer Macías con las manos. ¡Ay! Atención que la recuperaba allí Ricardo Gómez, obligado a salir Lucas Rodríguez con las manos. Y hace la de Hugo Armando Gatti como la otra vez, mirá. Ya lo hizo en la ida, tirar la pelota y salir. Y busca un largo pelotazo, no consigue un compañero. Y Núñez dice, arriba, salimos, guarda dónde cae. No se golpea ninguno, la pelota se va por un costado de lateral para arriba y ya lo hace Macías, quiere apurar el capitán de Rivadavia, que juega para Asía, allí ante la marca de Mono Medina. Es buena la defensa del azul ahora, que intenta que Rivadavia no se filtre el ataque. Le pegan de lejos. El que quiso sorprender es Rivas. Es el número 15, Matías Rivas, el que quería sorprender. Al minuto 30 va a salir desde el fondo de los Reyes. Se la acomoda para que Núñez le pegue un largo pelotazo para la cabeza de Brico, para la cabeza de Gómez. Para salir con un largo pelotazo así Núñez, que la tira para que corre Brico. Brico los corre a todos. El número 9, mira, el rebote le queda a Ricardo Gómez, la cabeceaba ante Moreira. El que la perdía ahora era Coria ante la marca de Rivas y vuelve a toda velocidad porque se le escapa arriba. ¿Qué va a hacer el hombre de Rivas? Intenta tirar el centro, la tira pasadita al segundo palo. Cierra Núñez cuando se relamía por atrás hacia Cheri. Recupera Crespo esa pelota. Allí la tiene el número 5 de Rivadavia. En ataque se va el equipo visitante en busca de un gol más que lo dé el empate negro. Que cabeceaba por aquel lado, era Rivas. La pelota fue débil y es por eso que de los Reyes la tome. Dice, mira, tranquilos muchachos. Pica y se... Ja, mirá, Ciacchetti se le paraba en el arco y de los Reyes lo mira y le dice, no, te vi. Te vi, Ciacchetti, andá para adelante que no lo voy a tirar al piso. Es por eso que sale con la mano para Núñez. Allí sale el número 2 del Linqueño, la entrega para el Mono Medina. Allí la tiene Monito, que va a jugar de primera para Brico. Brico que va a meterse al área. Atención que está el 9, está en el área. La va a jugar para atrás para Medina. Medina donde queda un espacio, le da, no. La juega para Coria. Coria que está dentro del área. Coria, intentaba devolver la pared a Medina, que no lo encontraba. Y es por eso que sale del fondo ahora Rivadavia. Con la pelota a toda velocidad, Manuel Andrada. Le picó antes al número 4 y se fue por el lateral. Salió rápidamente cada lateral, el Linqueño quiere estar atento. Así lo encuentra distraído al fondo de Rivadavia. Quería sorprender ahora Coria, no podía. Recupera la pelota Serrano, ahora Baglivo. Baglivo que toma el juego y la juega para Ricardo Gómez. Ricardo Gómez que va a abrir para Medina. Atención que si Medina le queda, le da. Medina que va a buscar tirar el centro de la marca de Macías, no puede. Allí que la recuperaba el capitán de Rivadavia, que va a salir con un largo pelotazo para la corrida de Ciacchetti. Le tiró. Le tiró Ciacchetti y no se acalambró, me parece, el número 9 de Rivadavia. Se toma el gemelo izquierdo, el longa ahora. Se acalambró el gemelo Ciacchetti. Y es que escapa ahora a toda velocidad. Piso va Macías ante Ricardo Gómez. Dio en quién, en el hombre de Rivadavia en Javés. Y estira de esquina para el Linqueño, el tercero de la tarde. Y el técnico se queda, el técnico Núñez lo mira hacia Cheri y le dice, ¿estás bien? ¿Estás para seguir? Pará que sigo, le dijo Núñez. Es el tercer tiro de esquina para el Linqueño, si lo va a hacer Serrano. Va a caer a ir al área. Es el tercer tiro de esquina del Linqueño, no tuvo tiro de esquina Rivadavia en el partido. En el sector derecho del ataque, la pelota va a caer de Serrano, cerradita. Lo dejaron sola Medina, por eso que la jugaron corto. Mirá, allí se dejó Medina para jugar la pelota al centro de Medina, segundo palo. Final de la mano, no, de la cabeza de Martínez.
En la tribuna ahora, aplaude la platea, obviamente. Y yo si tengo que elegir la figura, si usted me apura ahora, yo te digo, ¿cómo no lo vas a elegir a Martínez? Doblete del Manteca. Y ahora el largo pelotazo desemboca de Brico, le va a quedar a Brico, este siempre el Iqueño quiere liquidar la serie. La tira el número 9, la deja salir. Y es tiro de esquina, claro. Tiro de esquina, el cuarto del sector derecho. Por arriba, lo va a buscar otra vez el Iqueño. Otra vez Serrano para dar la atención. Deja dos para la contra de Rivadavia. Martínez que se ubica en el mismo lugar donde cabeció. Cada vez que Martínez va al ataque, lo dijimos a lo largo de todo el campeonato, cada vez que venimos a relatar al Iqueño, a transmitir, cuando Martínez está arriba, cabecea. Lo extrañó algunos partidos el Iqueño, pero hoy con un doblete le está dando la clasificación. El centro de Serrano. Con los puños la rechaza Lucas Rodríguez, pero no pasa el peligro porque allí la busca Chichicore, la va a dejar salir o la va a agarrar. La toma Cori ante la Crespo, no puede con la pelota y allí se escapa Crespo a toda velocidad. Quiere meter la contra Rivadavia, tira largo pelotazo. Lo controla ahora en defensa Mono Medina. Juega de primera para Serrano, Serrano que quiere salir con un taco al piso, no puede ante la marca de Ortega, Ortega que lo gambetea a Gian Núñez, el que recupera a Baglivo, el que mete, mirá, fue a cabecear y ya está ahí Martínez otra vez, la figura del partido Martínez, sin dudas, el número 6 del Iqueño, que volvió a ser titular tras la lesión, y ahora se va Rodríguez, Gómez a toda velocidad, nada, sigue ahí el cordobés. Estamos jugando ya los últimos 10 minutos de este segundo tiempo, los últimos 10 minutos de esta llave de ida y vuelta de semifinal. Aquí en el Leonardo Costa, mientras suena el muchacho de fondo, sí, pero el muchacho del Iqueño, en el país campeón del mundo, señores, aquí en el Leonardo Costa, el Iqueño gana 3-2 y se mete en la final. Medina intentaba ante la marca de Brigione, da una mano en defensa. Hay un nuevo cambio en el Iqueño. El que se va de la cancha, a ver, lo estamos buscando. ¿Se va Coria? Se va Chiche Coria. Que en la llave de ida y vuelta, podemos decir, desde los octavos de final, es de lo mejor el Iqueño. Se ganó la titularidad Juan Chiche Coria, es por eso que se ponen de pie en la platea para aplaudirlo al 7 bravo del Albiazul. El abrazo es allí de Coria con Maxi Antonelli. Y que hace el lateral es Badano que se la entrega para Medina. La tiene el capitán del Iqueño que va a jugar adentro para Serrano, que la filtra para Abril. Atención el pique. Lo favorece el arquero del Iqueño, por eso que controla el 1 de Rivadavia y va a salir desde el fondo. 37 minutos de este segundo tiempo. Y empieza a festejar en la tribuna el Iqueño, claro. Ve que el reloj no falta tanto y quiere levantar. Darles empujón a su equipo sobre el final. 3-2 gana el Iqueño aquí. Badano que rechazaba la pelota, casi le da el térmico. Badano se tuvo que agachar. Núñez lateral ya lo hizo Macías para Ortega. Ortega que abre juego. Morado el de Pinto que la ganaba primero, el hombre que ingresó por Coria. Claro, Borao pasó de tres y Cuello pasó un poquito más adelantado. Ah, se chocaron entre Silos de Rivadavia. El que se chocaba allí era Ortega con Ciacheri. A ver, salida para el fondo del Iqueño, a ver, salida para De los Reyes. Let's go.
Largo es el pelotazo del fondo del Linqueño para la búsqueda de algún delantero por allí. El rebote le queda ahora al mediocampo de Rivadavia, que la tiene Ortega. Ortega que va a cambiar el juego para Emanuel Andrada. De cabeza no podía, que la recuperaba el Lautaro Burado, que está fresquito, recién entró el hombre de Pinto. La va a jugar para el de Altagracia, para Cuello, que ya miró el área, ya le levantó la mano Brico, intentaba pasar esa pelota ante Andrada. Andrada, podemos decir, de lo mejorcito también en la defensa de Rivadavia. A pesar de los goles, fue el que la salvó en dos o tres ocasiones al fondo. Y creo que el otro de los que jugó bien en el equipo visitante fue el número 9, Cecheri. Fuerte la entrada de Ortega sobre el número 11, Gómez. Hay amarilla para Ortega. El que se viene a la cancha en Linqueño es el número 18, Facundo Espinosa. Jujeño de Ledesma va a venirse a la cancha. El que está en el piso es Ricardo Gómez. ¿Puede ser el que salta? ¿El número 11? ¿O saldrá Brico? No, va a salir Ricardo Gómez, me parece. Vengan a asistirlo, dice el cordobés. Entra la asistencia del doctor Musso para Ricardo Gómez. Y el cuarto árbitro se tapó con la pelota cuando le decía algo y no podemos alcanzar a ver. El reto era para Antonelli. No, hablaba con el niño, minutos del segundo tiempo, entramos a jugar los últimos 5 minutos. El que se va a retirar es el número 11, Ricardo Gómez. Se va el de Salta, entra el de Jujuy. Sí, el salteño por el jujeño. Se va Ricardo Gómez. Entra con la número 18, Facundo Espinosa. El aplauso es para el número 11. Y el tiro libre lo va a hacer allí el número 2, Maxi Núñez. Maxi Núñez que va a jugar la pelota por lo bajo para el recién ingresado de Espinosa. Espinosa la toca para Medina. Medina otra vez para Espinosa. La tiene el número 18 entre la marca de Crespo. Está molestado el número 5, pero recupera bien esa pelota. Va a salir de fondo con un largo pelotazo en busca de quién, del número 9, que la quiere aguantar ante Martínez. Siga, siga, dice el árbitro. La aguanta el número 9. Se la entrega a Ortega. La pierde Ortega. El que mete ahora la badana ante Ortega. El rebote le va a caer a Medina. Se le fue larga esa pelota. El lateral es para Rivadavia. Ya lo hizo Macías. Juega para Ciacheri. Macías otra vez para González. Ciacheri se junta ahora el número 10, el autor del primer gol del partido. Que juega con Riva. Riva la deja corta. No, le llega allí Manuel Andrada. Andrada va a abrir el campo más para el sector derecho con Orillone. Orillone que va a buscar tirar el centro al área. Con la cabeza la saca Gonzalo Rodrigo. El rebote para Rivas. Intentaba pegarle desde lejos Rivas. Crespo le va a dar al arco. Maxi Núñez, mirá hasta dónde salió a presionar, pero dejaron solo al hombre de Rivadavia en ataque, que era el defensor central, Pablo Moreira. La tiene Ciacheri, la tiene el número 9, juega para Macías, a buscar tirar el centro al área, centro al punto de penal. De los Reyes dice, mía, 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 mía. Cuando la buscaba González, el hombre del Linqueño se queda con la pelota. Que jugó en una pata, podemos decir. Jugó en una pata de los Reyes. Luego de la asistencia le hicieron allí un vendaje en la rodilla. En este momento en pantalla, aprovechá, yo ya lo tengo al mío. Elegí la figura del partido. Entrá con el QR, lo escaneás. Vos ponés para vos quién es la figura y allí completás los datos para participar del sorteo de la camiseta. Así, poniendo quién es la figura del partido para vos, podés ganarte una camiseta de Linqueño o una camiseta de Rivadavia que sortaremos en el día de mañana. Gracias a los amigos de Atlético, como siempre. Tienen una cantidad de remeras de todos los años para que vayas a buscar. Ataca al Linqueño en busca de liquidar la serie. ¡Que pegó al arco, Medina! ¿No fue córner? Ah, lo que marca en línea fue que se había ido antes. Bueno, parecía que había pegado en el arquero Lucas Rodríguez. Estamos en el minuto 43. El partido está 3-2 para el Linqueño. 5-3 está el global. Cuando la buscaba Burado por aquel lado, se fue, va a haber tiro de esquina para Rivadavia.
el equipo visitante que se ilusiona con el empate ahora desde arriba, por eso que suben los centrales. El parcial es 3-2 para el Imperio, estamos en el minuto 44. Rodríguez al área. Ah, también fue el arquero, bueno, fueron todos. Va en busca del empate del partido y de ponerse otra vez a tiro. En la visita, el centro de Orillone, pasadito el segundo palo para que cabecea de Rivas, el rebote le va a quedar aquí a Ortega. Ortega le puede dar al arco, va a buscar tiro de centro, amaga una vez, tira el centro ahora Ortega. Al segundo palo para nadie. La embolsa de los Reyes. Y es por eso que viene el aplauso desde la platea del Ingenio. Minuto 44 y medio. Vamos llegando al final, a ver si vemos la adición del árbitro, todavía no lo marcó. La pelota le va a caer a Medina, allí la para y la controla Medina, no lo puede ante la marca de Macías. Macías se la entrega a González, ahora González no puede ante la marca de Badano. Badano llegaba primero, Brinco que la tiene el 9 del Ingenio. Jugó bien también Brinco, ojo que estoy en duda. Creo que igual se lo doy a Martínez, sí, la figura se la damos a Martínez. Al Manteque que marcó dos goles, el segundo y el tercero. Y en este partidazo que estamos viendo aquí, esta serie de Superclásico, llegando al minuto 45. Abría la cuenta ya por el minuto 1 Tomás González, número 10 de Rivadavia, y sorprendía más de uno en el partido. Pero rápidamente, 4 minutos más, rápidamente el Ingenio en el minuto 12 empataba el partido con un remate, un zurdazo de Gabriel Serrano de afuera del área, otra de las figuras del Ingenio. Daba vuelta el partido allá por el final de la primera etapa, de la cabeza de Palomita, lo daba vuelta con el cabezazo de Martínez cuando íbamos llegando al final del primer tiempo. Empató Ciacheri en el segundo tiempo para el equipo visitante. Allá por el minuto 10 lo va a liquidar el Ingenio. Ahí está el rebote. Ah, no, cobraron falta en ataque. Bueno, falta en ataque. Lo pudo liquidar el Ingenio, quedó golpeado Rodríguez. Decíamos que lo había empatado Ciacheri en el minuto 10 del segundo tiempo. Pero al minuto 32 apareció otra vez de cabeza y por arriba Elías Martínez para darle el tercero al Ingenio, el segundo en su cuenta personal. Y con un 3-2, un global de 5-3 por el momento. Atención que ataca Rivadavia en busca del empate, no lo consigue. El rechazo de Borao, a ver, lateral para el Ingenio. Y decíamos que con un global de 5-3, el Ingenio, el equipo de Maxi Antonelli, que quiere levantar a su gente. Manos arriba de Maxi para que el público se levante. Y el equipo que dirige Maxi Antonelli junto a Diego Castaño se va a meter en una final del torneo regional amateur. Ya estamos en tiempo de adición, Rivadavia va en busca del empate, pero la gente aquí se levanta, ya sienten el triunfo propio. Toda la visita va de arriba a buscar el empate. El centro va a venir de Masía, más atrás le dicen a Badano, el cuarto. 47 minutos tenemos de segundo tiempo. Vamos a entrar a jugar el último minuto y medio. El centro de Masía para atrás, para el segundo palo. Se va esa pelota. Y ahora sí, el público sabe que ya está, que se termina. El banco de suplentes del Ingenio también se pone de pie. Empieza a cantar, empieza a festejar. Y va en busca del cuarto. Brico que quiere aguantarla, no puede. Masía la juega para Crespo. Ahora para González en ataque. Con la cabeza Núñez. Va González, estamos en el minuto 48 ya. Y los de Maxi Antonelli van a jugar la final con Sportivo Varadero. Sí, ya estamos en el último minuto. La ida será en Varadero, la vuelta será aquí en el Leonardo Costa, domingo de domingo, seguramente sean los días. El cabezazo y el rechazo del fondo, atención que la busca Rivadavia, quiere llegar al empate el equipo visitante, a ver si lo consigue. Orellone que tira el centro, que sacaba la Núñez, y el que tiene la pelota es Espinosa, la falta fue de González. Y amarilla para el número 10.
y dentro de 15 días aquí sabremos quién es el campeón, el ganador de la zona bonaerense Pampeana Norte, y pasará a jugar la final única en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Sí, el linqueño está a 3 partidos de la tercera categoría del fútbol argentino. Y nosotros vamos a estar aquí, obviamente, para llevarte la transmisión de los partidos. Fuerte la entrada de Moreira. Ahora sobre Cuello. Pasen todos, señores. Tiempo cumplido. Me quedo mirando al árbitro. Va a ser el final. El linqueño se va a meter en la final. Agarra la pelota el árbitro. Final, señores. El linqueño es el ganador del partido de la llave. De ida y vuelta. Este superclásico. 3-2 ganó el partido. Global de 5-3. El linqueño mostró superioridad en esta llave de ida y vuelta. Y es por eso es el que festeja aquí el linqueño en la final de la zona bonaerense Pampeana Norte. Lo festeja Maxi Antonelli con su público, puño arriba del entrenador del linqueño. El linqueño irá a la ciudad de Varadero para jugar con Sportivo Varadero el partido de ida. La vuelta será aquí en el Leonardo Costa en 15 días para que festejen allí los jugadores en el centro de la mitad de la cancha. Los de Maxi Antonelli son quien se queda con la llave del superclásico de semifinal. Y tuvimos una llave de alto vuelo, Muy bueno el partido de los dos. 2-1 fue la ida ya para el Ingenio. Y ahora 3-2 aquí en el Leonardo Costa. No se mueve nadie de sus lugares. Festejan los del Ingenio. De un costado se quedan los de Rivadavia, seguramente a la espera de saludar al cuñado de hinchas, dirigentes que estuvieron allí acompañando. Y el linqueño va a jugar nuevamente una final. Es por eso que va a saludar a la cabecera de Leonardo Costa, la popular, los jugadores. Y los jugadores van ahí junto con su hincha. 3-2 ganó el linqueño, 5-3 global. Lo viviste por Infolink con esta transmisión de ida y vuelta, como ya se te hizo costumbre. Gracias a cada uno de los que estuvieron del otro lado acompañándonos en cada una de las transmisiones. Arroba Infolink para que nos sigan en Instagram, para que allí estén atentos a cada una de las cosas que van pasando. Lo encuentran ahí. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para poder ver la llave final entre Varadero y el linqueño. Se suscriben al canal de YouTube y allí la van a poder seguir. Un equipo de Lincoln otra vez en una final. El linqueño de Maxi Antonelli se mete en la final de la zona bonaerense Pampeana Norte.